escucho. Estás con la cara muy pegada. Mirá un cachito para acá, porque te queda la cara muy arriba de la imagen. Corre un poquito el celular. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Amigos de Tirando Paredes, un gusto saludarlos, bienvenidos. Bueno, acá estamos con todo el equipo para tratar, charlar, hablar y desarrollar toda la información que refiere obviamente a otras cosas, por ejemplo, la selección nacional. Ya arranqué, le pegué una patada al... Para un poquito, ahora sí. Le pegué una patada al trípode este que tiene el celular puesto, pero bueno, acá estamos, de la mejor manera. Está claro que jugó Uruguay contra Costa de Marfil. La última vez que jugamos con una selección africana ganamos por 1-0, un ratito vamos a estar con los detalles. Está claro que este Uruguay presenta hoy un equipo medianamente titular, no el espanto que presentamos los otros días, donde puso Bielsa 11 jugadores en una oncena que nunca más va a poner a consideración seguramente para ningún partido, ni amistoso, ni Copa América, mucho menos, ni mucho menos eliminatoria. Hay futbolistas que se han retornado justamente a sus clubes, algunos de ellos por temas desde el punto de vista sanitario, el caso puntual de algunos de los zagueros de la selección que en un ratito vamos a analizar, pero otros, su gran mayoría, por una decisión técnica. Entonces acá se genera el inconveniente de los futbolistas que vuelven a sus equipos por una decisión técnica, si los va a tener en cuenta de acá en adelante o no. Y la verdad, sinceramente, si toma como referencia lo que fue el último partido con una ansiedad que nadie pensaba iba a poner, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los UTV Boys que tienen la información directa, iban a obtener y terminó usando Uruguay, seguramente el estado anímico, espiritual de los chicos que retornaron a sus respectivos equipos por una decisión técnica, seguramente esté por el piso. Pero lo vamos a analizar con los compañeros, lo vamos a analizar. Bueno, se ha llevado a cabo una nueva fecha del torneo de apertura con resultados importantes, trascendentes. En realidad se terminó jugando el fin de semana los 5 partidos pendientes producto de lo que fue en definitiva el paro de los árbitros que ya hemos hablado en extenso. Vamos a charlar también un poco de eso y vamos a hablar un poco de las noticias que se generan hoy martes por la mañana en una semana muy especial, en una semana de turismo. Estamos con los compañeros vía Zoom, el querido Dani de Lyon saliendo de su domicilio, lo mismo el contador. Nosotros estamos acá en Ollampar, Juanito disfrutando de unas merecidas vacaciones con la familia justamente en Brasil. Pero bueno, hay temas para hablar, hay temas para tratar y hay temas, reitero, para desarrollar. Antes que nada, les mando un saludo muy grande a todos los que están en sintonía. Y quiero dedicarle este programa a mi amigo Fabián Díaz, que no la está pasando de la mejor manera. Le mando un abrazo muy grande a él, a su mamá. Esperamos una pronta recuperación, que me escribía tempranito. Bueno, querido Fabián, te mandamos un abrazo. Y estamos acá contigo siempre acompañándote. El querido Gonzalo Russo, que está en Italia, bueno, estaba en Italia, el amigo de Laudo Axorione, de donde Dani tiene la campanita puesta, bueno, viajó en la jornada pasada rumbo a Francia. Un bielsista de ley no se puede perder la posibilidad de ver a Uruguay ante Costa de Marfil, dirigido técnicamente por Bielsa. Y el tipo es tan bielsista que tiene una entrada para sentarse prácticamente a uno, yo te diría, 10, 12 metros donde va a estar Bielsa, para que tengan ustedes una idea. Bueno, Gonzalo Russo va a estar en el partido, obviamente disfrutando del espectáculo en vivo y en directo, y hoy nosotros vamos a hacer una transmisión especial, porque vamos a relatar el partido, lo va a hacer Dani y lo va a comentar el contador. Yo estaré vía Zoom con ustedes antes del partido, quizás un ratito en el entretiempo y después del partido también. Y Gonzalo va a estar en vivo y en directo. Y vamos a hacer un Zoom con Gonzalo antes del partido, si podemos durante, y obviamente también después del compromiso. Así que vamos a tener un representante de Tirando Paredes en vivo y en directo justamente allí en el partido donde se va a disputar en Lens, Uruguay, ante Costa de Marfil. Yo, si ustedes ven que me voy moviendo, es porque el sol va cambiando y obviamente para que no queme un poco la imagen, me voy cambiando para buscar a la mujer sombra. Cositas que pasan cuando uno se vivo muy natural. Ayer les quiero decir algo. La cantidad de mosquitos que había acá, creo que en mi vida, de hecho, eran nubes de mosquitos. O sea, no era un mosquito al lado del otro, no, era una nube de mosquitos. La única manera era o estar adentro, en este caso que estamos acá con Daniela, dentro del contenedor, o en su defecto, que le pasó, por ejemplo, a mi hermana que está disfrutando de sus vacaciones con mi sobrina y mi mamá, adentro de la casa. Ella quería salir al porche, no había manera, no se podía. Nosotros queremos salir acá, que tenemos un parque bastante
extenso, tampoco podíamos. La única solución era o te quedas adentro o te ibas a la playa. Obviamente que hicimos nosotros, nos fuimos a la playa. Y ayer no salimos, y en vivo y en directo, y se lo quiero aclarar a la gente, porque quien habla tuvo una especie de enterocolitis bastante intensa, por suerte solucionado rápidamente. Y le mando un abrazo grande a mis amigos de la farmacia Laguna, que cuando necesité algún medicamento lo trajeron de la manera más rápida y efectiva. Así que los amigos Laguna, la farmacia Laguna, ahí en la Capuera, gracias por siempre por la parte tan servicial que genera para toda la comunidad. Me pone Juanjo Gimer que estamos saliendo de manera impecable. Así que, muchachos, empiezo a charlar con ustedes. Está el Dani, está el contador. ¿Qué dice de Lion? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día. ¿Cómo andas, Pillo? Buen día. Un saludo para todas y todos. Bueno, esperando la expectativa de lo que pueda hacer el partido hoy ante la selección de Costa de Marfil, que no va a ser la primera que nos enfrentemos a la selección de Costa de Marfil, porque hubo antecedentes, hay antecedentes, a nivel juvenil, más que nada. No en selección mayor, que sí va a ser la primera. Pero hay, sí, antecedentes a nivel juvenil. Y la última vez fue victoria de Uruguay, por ejemplo, 3-1 ante Costa de Marfil. Fue en 2018, o sea, hace 6 años, con la selección sub-20. Y curiosamente, uno de los que repite hoy es seguramente quien tenga chance de jugar, no de titular, sí, estando en el banco de suplentes, que es Nacho La Quintana, que hizo un gol en ese partido. Es uno de los que está en esta selección mayor, que hace 6 años estaba en esa sub-20 que jugó contra Costa de Marfil, que dirigía Fabián Coito. Otro de los que estaba en esta selección, otro de los que está y que va a ser titular, es Brian Rodríguez, por ejemplo, que también jugó. Y otro de los que estaba, que fue desafectado, fue Bruno Méndez. Algunos nombres que vamos a tirar en la mañana de estos jugadores que jugaron, la verdad, ante la selección de Costa de Marfil. Algunos sorprenden, ¿no? Porque algunos siguen en el exterior, otros se fueron y volvieron, otros no pudieron salir del Uruguay, pero bueno, los antecedentes ante la selección de Costa de Marfil con el equipo de Marcelo Bielsa, con la salvedad de que, por ejemplo, Rodrigo Bentancur tiene un problema en uno de sus dedos que le impide jugar 90 minutos constantemente. El Tottenham lo está cuidando, incluso su equipo le pidió que se operara y él, por decisión propia, teniendo en cuenta que capaz que se pierde la Copa América, dijo no me voy a operar, prefiero seguir jugando con el dolor, por lo menos hasta después de la Copa América. Bien, perfecto. Hay un tema que vamos a seguir profundizando, que es la selección. El otro tema también es que ya estamos viviendo la semana previa a lo que será el compromiso clásico del fútbol uruguayo. Y hay un tema nacional, porque Nacional, a ver, no logra los resultados, el equipo no juega como tiene que jugar, y algunos ya hablan de cierta lucecita roja que se prende en el equipo tricolor, en función, y planteamos simplemente como hipótesis, de que Nacional perdiera el compromiso clásico ante Peñarol. ¿Puede perderlo? Sí, porque normalmente cuando ha ido al campeón del siglo ha tenido más derrotas que victorias. Nacional tuvo sí una victoria en el campeón del siglo, cuando fue un partido que terminó de todas maneras en el ida y vuelta, en el mata-mata, con Peñarol eliminado de una Copa Continental. Gana ese partido, había perdido el Gran Parque Central y de todas maneras quedó eliminado. O sea que no se puede tomar como una victoria ese partido puntual de Nacional porque eran 180 minutos, partido de ida y partido de vuelta. Pero muchos ya hablan en el ambiente en la interna Nacional, che, ¿qué está pasando con el equipo no funciona, el equipo no camina, hay una mitad de la cancha que tiene que cambiar sustancialmente porque no para absolutamente a nadie? Bueno, lo vamos a estar analizando también un ratito más adelante y lo vamos a analizar a lo largo de la semana con las informaciones que vayan surgiendo tanto de tricolores como carboneros. Ya voy a estar con el contador, antes quiero saludar a Lucy, que directamente de Salinas es la que siempre está encendida muy tempranamente y ya nos manda su mensaje. Lucy querida, te mando un abrazo grande. Dice, arriba tirando paredes, Rodolfo y equipo. Gracias, Lucy, querida. Chance Carles, que también está de tempranito. Leo Moreira, que dice, bueno, gente tirando paredes. Hoy sí sale con todo. Vamos arriba, aguante la celeste del alma. Querido Pillo, espero esté mejor. Me parece que el caminante que te compró el contador venía con algo adentro, jaja. Y sí, seguramente. No tengo duda. El contador habrá hecho cualquier franeleo, perdón la expresión, para no pagar el whisky. Entonces lo debe haber dicho por un tema de... Andá a saber dónde lo sacó el contador. La consecuencia la terminó pagando mi tubo digestivo. Bueno, Gonzalo Russo, que lo tenemos... ¿Perdón, qué, Dani? Un paraguayo. Exacto. Pará, vino sin caja, ¿eh? Vino sin caja. Viste que lo supe, ahora vas a... Me parece que se lo tomó todo y le eché la culpa de whisky. Claro, escuchá, viste que vas al súper ahora y no te lo venden más con caja, te lo venden la botella sola. Exacto. Parece joda, es así. Comprás, no te dan el paquete, no, te dan solo tomar y llévate la botella. Bueno, Gonzalo Russo, que lo tenemos acá en el chat. Gonzalo, que lo tenemos, reitero, en viaje a Francia para lo que va a ser justamente el partido de nuestra selección nacional. Claudio Sosa, que dice, buenos días, gente, en estos momentos siento que hay que apoyar al chino y recordemos quién ganó los dos últimos clásicos jugados hace menos de 3 meses. Claro, lo que dice Claudio Sosa es, todo el mundo le cae al chino, pero los dos clásicos que jugó en el verano, uno lo gana por penales
eso de no empatar, no ganó por penales, más allá que la estadística quede que fue empate. Y después el otro lo dejó claramente patentizado la superioridad de Nacional sobre Peñarol con dos participaciones fundamentales que tuvo Nacional, una fue la de Bentancur y otra fue la de Carneiro. Y está claro que Carneiro y Bentancur van a repetir para el partido del próximo viernes. Después vamos a hablar de otro, vamos a reiterar que el partido es el viernes, Viernes Santo, que no se juega un sábado, un domingo, porque el Ministerio del Interior te fija el día, la hora, el lugar, el juez, los titulares y los suplentes. Todo te determina el Ministerio del Interior. Pero vamos a hablar de ese tema también. Andrés Agustín Revilla, que dice el problema son los jugadores que están aburresados, diría el Ronco López. Claro, el Ronco López había dicho hamburguesados, ¿recuerdan? Bueno, esto lo dice con relación al tema nacional. El día que el chino les empiece a putear, como lo hacía Gallardo, a sus propios ex-colegas, se van a terminar los problemas. Durante el 2024 el contador no debe viajar más. Basta de parar el fútbol, contador. Son los mensajes que están llegando a través del chat de nuestro canal de YouTube. ¿Algún mensaje más? Y ya estoy contigo. Vamos a Uruguay hoy. Hay que mostrar algo más que una calentura del técnico por los cambios, ya que eso fue bastante payasesco, dice Claudio. Comparto. Lo de Bielsa, perdón porque Gonzalo nos está sintonizando y seguramente Marta Parodi también. Y yo son dos personas que quiero mucho. A Gonzalo, que lo conozco de la época de Maturana, hace muchos años que no nos vemos. Por eso Gonzalo me dice, venite para Italia, en cualquier momento me aparezco ya. Y Marta Parodi, que generamos una amistad a través justamente de la comunicación de WhatsApp y del chat de YouTube. Pero no la conozco a Marta personalmente. Entonces cada vez que yo tengo que decir algo, te juro que pienso en ellos dos con todo el dolor del alma. Pero uno hace esto y se dedica a esto. Los 11 titulares de Uruguay, pero no por los jugadores. Los jugadores fueron víctimas, decía un amigo, fueron víctimas de la payasada que hizo el técnico. Porque fue payasesco poner los 11 que puso. Fue payasesco. Fue no darle la chance a los chicos que debutaban, no darle la chance a los chicos que saben que hoy se están jugando un lugar entre los 23, de los cuales 3 son arqueros, entre 20 jugadores de campo para la próxima Copa América. Poner una escena que todos sabíamos que no iba a funcionar. Y el equipo no funcionó, y el equipo fue un desastre. Entonces, che, tengo que mostrarme, tengo que demostrarle al técnico, ¿qué hago? Y vas a jugar con estos 10 con los cuales nunca jugué. ¿Cuál es el resultado lógico si no tenés entrenamiento? Y que el rendimiento va a ser malo. No el de individualmente el de jugador que lo fue, el de todos los jugadores, como terminó siendo. Entonces yo digo, ¿qué necesidad había, por más que era el País Vasco, de poner esa escena? Cuando hoy vas a poner una escena mucho más aproximada a la realidad. Entonces, con la escena de hoy, que vos me echaras a Luciano Rodríguez, con la escena de hoy, que vos me echaras a Facundo Torres, que se está jugando la posibilidad de estar y continuar o no en la selección, y que vos me echaras a otro de los nuevos, por poner un ejemplo, el Chico Fonseca, más allá que después del partido, el técnico Bielsa habló muy bien de las bondades futbolísticas de Fonseca, por lo menos en un equipo más o menos estructurado, que ya tienen una memoria, ya tiene cierto trabajo, el rendimiento colectivo iba a ser mucho más natural. Entonces, no lo tuviste porque inventaste una oncena. O sea, se levantó la mañana y dijo, muchachos, esta es la oncena. Y estoy seguro que los jugadores se miraron entre ellos como diciendo, ¿cómo podemos ser nosotros los titulares cuando no hemos tenido un entrenamiento juntos? Porque que me digan a mí que el equipo que jugó contra País Vasco tuvo un entrenamiento, en serio. Imposible, imposible. Pero bueno, lo vamos a seguir analizando. ¿Qué dice, contador? Un gusto saludarlo, bienvenido. Está tomando un buen mate. Estoy viendo. Está tomando un buen mate. ¿Cómo anda? Exactamente, Dani. Un saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes, tomando mate como todas las mañanas, por supuesto. Me llama la atención que le eche la culpa al caminante por su situación. Digo, de repente lo tomó entero. Si se toma el litro entero, es lógico que después le pueda caer un poquito mal. No es así, ¿eh? No es así, porque si no, gente va a pensar que uno viene acá a tomar. Estamos acá disfrutando, sabemos que nos vamos a manejar. Entonces tomamos alguna cosita. Del caminante me quedan 3/4 botella todavía, contador. 3/4 botella. Tomé un cuarto de botella y ya tuve un problema tipo enterocolitis, para que tenga una idea. Perfecto. Así que voy a pensar bien qué voy a hacer con la botella. Perfecto, o sea que vamos a llegar por lo menos a tomar alguna nosotros, capaz, de invitación. Perfecto. No, olvídese, contador. Cuando usted venga acá. No, yo ya sé que está complicada la cosa ahora. Mire, no está complicada. Mire, primero, no está complicada. Segundo, quiero que sepa algo. Daniela nos está viendo allá. Tercero, perfecto. La invitación fue para usted y para Florencia, para que vinieran en pareja. Perfecto. Para que Dani venga en pareja. Para que Juanco venga en pareja. Para que Maxi venga en pareja. Después, si ustedes no quieren venir en pareja, chicos, es otro tema. El tema ya no es mío. Escapa a mí. No, vamos a pareja. No hay ningún problema.
Bueno, muy bien. Pará, le digo a la gente que estamos a 600 metros de donde empiezan a carretear los aviones. Estamos acá nomás en el aeropuerto Curvelo, exactamente. Eso que usted toma habitualmente, contador. Mientras nosotros andamos en Monti y caminamos por las calles de Montevideo, usted se toma de arriba, se toma los aviones. Acá bueno, no voy a estar más así, el fútbol no se para, contador. Vamos a intentar, por lo menos antes de irnos, intentar que no paren el fútbol. Pero bueno, no me viene mal tampoco, ojo. Porque no, cada no vez que me mal, voy, no vuelvo y el fútbol prácticamente no avanzó. Pero bueno, con respecto, Pillo, al tema clásico que vos lo mencionabas recién, una semana obviamente siempre complicada para los grandes en cuanto al desarrollo de lo que se puede venir. Para Nacional, el caso de Mejía, que aparentemente lo va a esperar hasta el día jueves, más allá de que sabemos que es una situación complicada por la lesión que tuvo, pero la importancia que tiene Mejía en el arco nacional. Y por el lado de Peñarol, algo muy similar, ¿no? Por la situación de justamente de Aguirre, el arquero de Peñarol, que en principio se viene recuperando de buena manera y no tendría problema en estar en el clásico, pero bueno, también es otra de las dudas y la importancia que tiene el arco para los equipos grandes, y ni que hablar, justamente en el clásico, por ahí pasaría la mayor novedad en cuanto a los equipos, por lo menos por ahora. También decir, con respecto a Peñarol, que después del clásico se le va a venir el debut por Copa Libertadores en Rosario, frente a Rosario Central, que en el día de hoy se ponen a la venta las entradas para los hinchas que quieran ir a partir de las 12 del mediodía. Deportic.com es la página donde van a poner a la venta las entradas, andan en unos 25.000 pesos argentinos, algo así como, por lo menos en este momento, unos 1.000 pesos uruguayos. Hay que ver después cómo va variando todo en la vecina orilla, pero en principio serán unos 1.000 pesos uruguayos. Pero bueno, la información que en el día de hoy a las 12 horas se va a poner a la venta las entradas justamente para los hinchas de Peñarol. Exactamente, exactamente. Le acabo de pasar una foto a Joaco Himer. A ver, Joaco, no sé si la vas a poder poner ahí o no. ¿Ustedes vieron lo que fueron las mangas los otros días en el Parque Central? No, lamentable. ¿La manga de los árbitros? Lamentable. Pero yo os digo, te juro que, pará, déjame mandarle un saludo al querido Cacho. Dice, buen día, Pillo. Parecía Bruce Willis. Vamos, Cacho, vamos arriba. Por lo menos Bruce Willis, que sea el mejor momento. Pobre Bruce, tremendo actor que no la está pasando del todo bien desde el punto de vista de su salud. Aquí estoy laburando, el único de la empresa, Arcos.uy. O sea, el propio Cacho le manda el chivo a la propia empresa, que lo dejaron solo laburando. ¿Te das cuenta? El único de la empresa que está laburando. Papá, estoy haciendo laburo de casi una semana en dos días. Qué lindo escucharlo. Vamos nosotros, el Fitito y Sacame, el cepo del chat. Saludos a todos. Soy Cacho, ¿me recuerdas? Cacho querido, te mando un abrazo muy grande. Yo no sé qué ha pasado con el chat. Yo le pido a Juanjo Jiménez a ver si puede sacarle el cepo del chat para que Cacho pueda también mandar su mensaje. Pero pará, tenía uno acá, el 435, el amigo Franco, que me pone esto. Mirá, buen día, Pillo, buen programa. Bielsa hizo lo mismo el año pasado y liberó a los que no iba a usar en el segundo amistoso. Es una señal, para mi gusto, de que Salazar y Facu Torres se pierden la Copa América, ya que no jugaron bien. Se entiende el colectivo, no lo hizo bien, pero ellos muy bajos. Muy linda la manga para proteger a los árbitros, abarcan poco y nada, pero ellos se sienten felices con sus logros. Abrazo grande. Bueno, ¿te acordás? ¿Ustedes vieron lo que era la manga del Parque? Fue el primer partido de Uruguay, en la primera amistoso de Bielsa, y todos dijimos, Salazar fue la figura de la cancha. Y sin embargo, para el segundo partido lo libró, por ejemplo. A Salazar lo tengo patente. Seguramente haya librado alguno más también. Pero Salazar, lo recuerdo patente, que había sido la figura y no tuvo chances en el segundo partido. Sí, eso fue verdad. Aparte, nosotros decíamos, por lo que había visto de Salazar, ¿te acordás que Salazar, los primeros dos partidos, Dani, los primeros dos, cuando jugamos contra nadie, pero eran los primeros dos, Salazar, en uno de ellos lo hace muy bien, todos pensamos que Salazar iba a ser un jugador de la era Bielsa. Claro. Porque la verdad, lo teníamos en el radar, sí, hasta cierto punto. Y Bielsa, y la rompió con la selección. O sea, Salazar demostró en su momento que cuando lo citó Bielsa, el tipo funcionó. ¿El tema cuál es? El tema que en esta nueva instancia, cuando vos estás pensando ya en los 23, recuerden, 23 jugadores de la Copa América, de los cuales 20 son de campo y 3 arqueros, y vos ves el partido que jugamos los otros días contra País Vasco, y vos ves que automáticamente hay 4 de los 5 jugadores que ya vamos a repasar, que lo sacan, y la decisión es técnica, vos decís, estos muchachos se pierden la Copa América. ¿Me explico? Entonces, para mí Salazar no va a la Copa América, y para mí Facundo Torres, entre otros, no va a la Copa América. Eso es lo que digo. Ahora, ¿te puede pasar? Sí, te puede pasar, que no tengas el rendimiento esperado. Porque no deja de ser un partido de fútbol, más allá que sea la selección,
y que te hayan nominado para que vos en ese partido rindes y capaz que, yo qué sé, los nervios, el partido, esto pasa, un mal partido, lo tiene cualquiera. El tema es que cuando vos vas a jugar con un equipo que nunca pusiste en cancha, Dani, los 11 de Uruguay los otros días nunca jugaron juntos ni 33 segundos. Entonces fue una payasada. No sé qué quiso inventar Bielsa, teniendo en el plantel varios jugadores que podía ponerlos ahí y ponerlos en el día de hoy, o de repente hacer una mistura y no poner tan equipo principiante, por llamarlo de alguna manera, que la gente entienda, en el primer partido. Porque eso a quién limita. Y limita a lo que se están jugando la posibilidad. Limita, poné a Salazar en el partido de hoy, con el equipo de hoy, a ver si no juega mejor. Poné a Facundo Torres en el partido de hoy, a ver si no mejora. Poné a Luciano Rodríguez en el partido de hoy, a ver si no mejora. ¿Me explico dónde voy? Entonces, sí, sí. Eso es lo que digo. Ahora, yo creo para que vos puedas rendir. Sí. Decime. Igual yo creo que principalmente estos partidos se toman como eso, como preparación. Después te puede salir bien o mal, te puede gustar o no. Yo creo que él liberó a jugadores que estuvieron en el primer partido, que jugaron 60, 70, 90 minutos. Por ejemplo, Vecino, que además hace el gol, Bruno Méndez, acá a Ronald Araújo la lesión. Facu Torres y Salazar tuvieron minutos. Y capaz que ya los vio y dijo, bueno, yo sé lo que me pueden dar, yo sé que puedo confiar en ellos. Y entonces, para no darle más minutos, teniendo en cuenta que vuelve la actividad en sus clubes, hoy los libera. A ver, yo no estoy de acuerdo en que los libere, ¿no? Porque más allá de eso, si vos citaste 20 jugadores, 23 o 26, bueno, están para los dos partidos y además tenés que hacer grupo, que es lo más importante. Pero, bueno, son las cosas de Bielsa, ¿no? Igualmente yo comparto que en esta clase de partidos lo que podés hacer es prueba, es probar quién te puede rendir en un puesto, en otro puesto, si podés confiar en este o en aquel. Después, en la Copa América ya sabemos que hay un equipo alineado más o menos como para ser titular. Sí, está bien, está bien. Yo lo que te digo, Dani, es, yo hablé, a ver, vamos a ser claros en el tema. Yo hablé con gente del entorno de 2-3 jugadores, de los que quedaron desafectados. ¿Ah? Y la desidia que tienen es tremenda. O sea, la ¿cómo te puedo explicar? No es la desidia la palabra correcta. El bajón que tienen es muy grande. Porque ellos son conscientes, por lo menos yo no hablé directamente con los jugadores, hablé con el entorno directo de los jugadores, para que quede claro. Y lo que te dice justamente es eso. Dice, vos, no estamos jugando una posibilidad de estar con la selección, con Bielsa, con esto, con lo otro. Hicimos los entrenamientos, fueron 10 días de entrenamiento, vinieron, pero está todo perfecto. Ronald Araújo volvió y no va a jugar. Y todos sabemos que Ronald Araújo tiene su lugar en la Copa América. Entonces, Ronald Araújo vuelve por un tema físico. Físico, digámoslo claramente. En un ratito te voy a contar qué es lo que tiene. Pero Ronald hizo los 10 entrenamientos, está bárbaro. Fue, estuvo con Bielsa, estuvo con el grupo, hizo los 10 entrenamientos. Ahora es la hora del partido. Y no, te liberamos porque están en un tramo especial del torneo local. Te queremos cuidar, no te vamos a exponer, perfecto. Ahora, los jugadores que necesitaban mostrarse, que necesitaban verse, necesitan un contexto mínimo para que vos te puedas desarrollar por lo menos de buena manera y que después el técnico saque conclusiones. Yo lo que te pregunto a vos y al contador, ¿qué conclusiones sacó Bielsa del partido con País Vasco? ¿Cuál es la conclusión que sacó? ¿Cuál es? Ah, no, Facundo Torres no anduvo, lo rajo. ¿Y si no pudo jugar el muchacho, no le llegó una pelota? ¿Alguien discute a Luciano Rodríguez? ¿El jugador del fútbol uruguayo? Quiero decir algo, por más que digan que no, transferido. ¿Alguien lo puede discutir? ¿Cuántas pelotas tuvo Luciano? Por el Luciano que todavía hace un gol y se lo termina anulando. ¿Pero eso por qué? Porque estás en una estructura y en una oncena que nunca pusiste en campo. Entonces, ¿las conclusiones del partido? Ninguna. Que vos me digas, los entrenamientos, bueno, desafectame a los jugadores, porque los 10 entrenamientos que hiciste, uno mostraron determinadas cosas y otro no tanto. Bueno, fenómeno, desafectámelo. Pero desafectar jugadores, después de un partido que no jugaste absolutamente nada, fue el peor partido de Bielsa en Uruguay, muchacho. Si yo no tengo que analizar a Bielsa como técnico, digo, es en rendimiento el peor partido. Hablé con amigos bielsistas, saco a Gonzalo y saco a Marta, con amigos bielsistas y me dijeron, vos te juro que por primera vez no sé qué quiso hacer. Y la verdad nadie sabe qué quiso hacer. Pero como es Bielsa nadie le dice nada. ¿Me explico? Entonces, aquellos jugadores, para volver sobre el tema, que se jugaban la posibilidad de continuar en la selección con una chance, con una esperanza de meterse en la Copa América, en 2 minutos y así, pin, le bajaron la cortina. Y te puedo asegurar que estos chicos que salieron ahora difícilmente estén en la Copa, porque además, Dani, contador, son 20 jugadores de campo. Y si vos tenés que elegir a 20, tenés que dejar otros 10 afuera. No podés llevar 30 jugadores, ¿me explico? Entonces creo que por eso los que desafectó
no van a estar en la Copa América de Selecciones Nacionales. Lo sigo escuchando con mucho gusto, muchachos. Sí, sí, yo está claro que la forma seguramente de Bielsa choca un poco. Digo, es evidente que a nivel colectivo no podemos sacar demasiadas conclusiones por lo que fue este último partido. Sí creo que a nivel individual, porque las individualidades, más allá de que están dentro de un colectivo, a veces por sí solas, digo, yo creo que tuvieron jugadores el otro día que igual resaltaron en un Uruguay muy malo. Como por ejemplo fue el caso de, para mí, de Marichal, que hizo un gran partido. Uno de los jugadores que estaba a prueba, Nicolás Fonseca también. Me parece que hay jugadores que lograron destacarse pese a que el colectivo no fue bueno. Yo creo que capaz lo que buscaba Bielsa es encontrar esos jugadores que, más allá de tener un juego colectivo que no estaba trabajado, pudieran destacarse. Y bueno, yo creo que algunos jugadores lo lograron, hay otros que no. Entiendo que está mal porque necesita seguir, para mí, o sea, en una fecha FIFA y la citación de los jugadores, tenés que trabajar con todos hasta el final, porque lo que dice Dani, el grupo, me parece que también tenés que cuidar como esas formas, que es lo que tiene Bielsa, esa locura que a veces uno no la entiende o cuesta aceptar porque se pone también en el lugar del futbolista y del que está del otro lado y dice, bueno, seguramente se vio afectado. Yo tampoco los descarto 100% para la Copa América, obviamente que es como una especie de mensaje quizás, pero para mí, digo, no o sea, siendo Bielsa el entrenador, no los descartaría 100% tampoco de la Copa América, porque mañana hace dos partidos buenos y porque Bielsa ve que le puede dar determinada cosa y lo va a citar. O sea, Bielsa en eso no es tan drástico en cuanto a las decisiones tampoco. Entonces me parece que sí, las formas a veces chocan un poco, porque lo que decían ustedes, está claro que para estos futbolistas, que un día te levantes en la concentración y te digan, no, están desafectados, no van a seguir con nosotros, y bueno, es un impacto, más allá de que incluso seguramente no lo fuera a utilizar en el próximo partido, pero por todo esto que estamos hablando del grupo y de lo que puede generar lo que es el ambiente de la selección en general, ¿no? Pero bueno, son las decisiones de Bielsa que muchas veces por algo también se le dice loco y uno no las logra entender o no las logra interpretar. Yo de todas formas no los descarto 100% de futbolistas para la Copa América. Por ejemplo, también está Matías Vecino en esta lista de desafectados. Sin embargo, Matías Vecino hasta ahora ha sido un jugador que Bielsa ha tenido en cuenta. Entonces, ojo, ¿no? Yo no doy por descartado a todos estos futbolistas de la Copa América, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Claudio. Además, iba a mencionar mismo a Vecino porque es así. Digo, ha sido figura constante en el equipo de Bielsa, lo ha tenido en cuenta, en algún amistoso no ha podido venir, sin embargo, en la otra convocatoria está. Entonces yo no los descarto tampoco. Yo creo que, a ver, más allá del objetivo del partido, que fue la selección del País Vasco, se dijo por parte del cuerpo técnico y el coordinador deportivo que era lo más importante también los entrenamientos. Y creo que por ahí, Bielsa, observando los entrenamientos, más allá del partido, yo aclaro que no tuve chance de verlo, vi solo un compacto, pero más allá de que lo que ustedes dicen y lo que he leído y la gente de que no fue bueno el partido Uruguay ante la selección de País Vasco, creo que en los entrenamientos pudo haber sacado conclusiones también para ver si Facu Torres o Salazar los puede tener en cuenta. Yo creía, por ejemplo, que Salazar tenía que estar después de aquel partido que había hecho en el arranque, que había ilusionado muchísimo porque era uno creía que iba a ser un jugador de la era Bielsa, y sin embargo después no tuvo convocatoria. Entonces uno también a veces se sorprende con estas decisiones de Marcelo Bielsa. Yo creo que no están descartados igualmente, ¿no? Más allá de que van a ser 20 jugadores de campo, 3 goleros, esta lista se tiene que presentar el 12 de junio. Uruguay ya va a estar trabajando en ese entonces, porque recordar que va a estar un tiempo antes en Estados Unidos, el 5 de junio hay un partido amistoso ante México, y unos días antes, a medida que van terminando los torneos en Europa y en otras partes del mundo, ya van a viajar a Estados Unidos. Entonces ahí vas a tener un mes aproximadamente de preparación para la Copa América. Entonces yo no lo descarto. Sí, no me parece bueno para el grupo y para el jugador que se sienta, sacando Ronald Araujo, por ejemplo, que tiene una lesión, de que no se sienta bien, obviamente. A vos te vas por dos partidos, te ilusionás, piensa la selección, ponerte la camiseta celeste y jugás un partido solo y te dicen está desafectado, creo que no está bueno. Me parece lo más importante ahora es hacer el grupo y seguir entrenando, que es lo más importante para Marcelo Bielsa en este comienzo de temporada que tiene y que además va a ser la última chance que tenga para juntarse ante la Copa América, porque de aquí a ahora lo único que queda, lo que resta, es el 5 de junio México, amistoso, y después la Copa América. Bien, y en esos amistosos, el que vos hablabas de México, no papité que son dos fechas FIFA, ¿no?
Bueno, está el amistoso con México. No aparece por lo menos en el horizonte otro rival. La mano viene complicada para tener dos partidos en ese momento. Por ahora es solo México. Ronald Araújo fue desvinculado, o sea, desafectado, mejor dicho, por una carga muscular. ¿Qué es lo que se dijo? Se lo tuvo en los entrenamientos, se cargó. Vamos a no arriesgar que vuelva a Barcelona, que siga la orden del club español. Ronald Araújo va a ser uno de los jugadores de la Copa América de Selección Nacional. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora después, Matías Vecino, Rodrigo Salazar, Bruno Méndez, Facundo Torres, no serán convocados por razones técnicas. Este es un mensaje que me llega a mí. Vos podés interpretar lo que sea por este partido o podés interpretar lo que sea para algo más de este partido. Regresando a sus clubes de manera para que continúen con su actividad normal. Ese es el mensaje que me llegó a mí. No serán convocados por razones técnicas. Y acá está Vecino, Salazar, Bruno Méndez y Facundo Torres. ¿Me explico? Cuando vos tenés que armar la lista de la Copa América, que son 20 de campo, ¿cuántos volantes vas a poner en la mitad de la cancha? Porque ahí tenés a Rodrigo Bentancur, que tuvo ese problemita con un dedo fracturado, el dedo, el chiquito del pie. Después tenés a Valverde en la mitad de la cancha, como otro de los jugadores importantes, trascendentes, que seguramente hasta va a ser titular en la Copa América de Selecciones Nacionales, sin ningún tipo de duda. Entonces tenemos a Valverde, tenemos a Bentancur. ¿A quién más tenemos en la mitad de la cancha, muchachos? Ugarte. Tenés a Ugarte, que la viene descosiendo. Otro titular indiscutido. Valverde, Ugarte, Bentancur, el chico ex River. Argentino. Fonseca. Nico de la Cruz. Nico de la Cruz. De Arrascaeta. De Arrascaeta. Nico de la Cruz. A su vez tenés a de Arrascaeta, que viene ya con una experiencia superlativa en la selección. Por más que convierta, no ha tenido la mayor cantidad de minutos. Entonces, cuando vos tenés esos volantes, decime dónde entra Vecino. ¿Me explico? Bueno, ya termino, Dani, porque si no nos pisamos. Estos que saca de la selección no van a estar en la Copa América. No tengo ningún tipo de duda. Ahora sí te escucho, dale. Yo no comparto. Digo, sacaron a Araújo, ¿no? Que va a estar. Hablas de los otros cuatro. Yo creo que Bruno Méndez, por ejemplo, yo creo que Bruno Méndez es uno de los que a él le da jugar de zaguero o de lateral. Y ya se lo ha demostrado. Entonces yo creo que puede estar. Vecino yo creo que va a estar también. A mí no me cae duda que Vecino va a estar. Me queda duda si Torres y Salazar, y por lo dicho, Torres no ha tenido tantos minutos con Marcelo Bielsa, sí ha tenido muchas convocatorias, pero no ha tenido minutos, y Salazar, salvo aquellos partidos del arranque, después no ha tenido convocatoria. Entonces sí me queda la duda de ellos dos que puede pasar. Pero no me cae ninguna duda que Vecino y Bruno Méndez... De estos son 20, Dani, son 20. No son 30, son 20. Sí. Van a estar. Ya lo voy a dejar acá anotado. Yo lo voy a dejar el 26 de marzo. Hablamos de Dejalo anotado, dejalo anotado. Dejalo anotado como anotaste los otros días que el fútbol no volvía, que había paro y que la otra semana no volvía el fútbol volvió. Con mangas espectaculares, con las mangas extraordinarias que aceptaron los árbitros. Anotalo, Dani, anotalo. Anotalo. Bueno, ¿qué otra cosa, muchachos de la selección? Uruguay volverá a enfrentar un equipo africano en un amistoso. Después de 9 años. Sí. O sea, no fue contra Costa de Marfil. La última vez que jugamos contra un equipo africano fue hace 9 años. Uruguay. Ese equipo lo dirigió obviamente Oscar Tavares. Y se prepara para la Copa América de Selecciones Nacionales. Fue cuando derrotamos a Marruecos por 1-0. Exactamente. Gol de Edson Cavani en el minuto 51, 28 de marzo del 2015. O sea, la última vez que enfrentamos a un seleccionado africano fue en el 2015, le ganamos a Marruecos 1-0 con gol de Cavani. Hoy Marruecos siendo una selección mucho más fuerte de la que era en aquel momento. Sí, ese partido fue previo a lo que fue la Copa América en Chile, que ganó justamente el equipo chileno, ¿no? Fue la primera Copa América lograda por el equipo chileno. En la previa se jugó un amistoso justamente frente a Marruecos, lo que decía el Pillo. Y a nivel juvenil decíamos que 3 veces se enfrentó con Costa de Marfil. En 1983 la Sub-19 empató 0-0. En 2013 la Sub-17 empató 1-1.
un gol, el gol de Uruguay fue del recordado Franco Acosta, quien lamentablemente a los 25 años falleció ya hace 3 años de esto, delantero ex Fénix, ex equipos del exterior de España, por ejemplo, un abrazo a toda su familia. Y lo dicho, en 2018, la Sub-20 dirigida por Fabián Coito jugó el torneo Cuatro Naciones, ¿sabes dónde? ¿Saben dónde? En Qatar, lo estuvieron ustedes dos, obviamente. Esto fue en 2018 y la Sub-20 ganó 3-1 con 2 goles de Emiliano Gómez y 1 de La Quintana. A ver, ese equipo que puso Coito, Mauro Silveira, el golero de Wanderers, Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, hoy desafectado, Gastón Álvarez y Maximiliano Araújo, otro de los convocados por Bielsa que por un tema de lesión no puede estar. Después, a ver, Pillo, este nombre, ¿te suena? Martín Barrios, en la mitad de la cancha. Rodrigo Salazar, otro de los que estaba en la convocatoria. Nacho La Quintana, Tomás Chacón, y los puntas fueron Pablo García, hoy en Plaza Colonia, y Emiliano Gómez, hoy en Boston River, que fue autor de los 2 goles. Además estuvieron Matías Dufour, Matías Laborda, Eric de los Santos, Joaquín Trasante, Facundo Milán, Juan Manuel Boselli, Brian Rodríguez, hoy en el equipo de Bielsa, y Edgar Elizalde, son los 18 jugadores que estuvieron en el último enfrentamiento ante Costa de Marfil, en este caso Sub-20, donde Uruguay le ganó 3-1 a la selección precisamente africana. Me pone acá un buen amigo, el amigo Franco, que nos aporta información, está muy bien. Dice, Pillo, dice, te voy a recordar los liberados post Nicaragua. ¿Te acuerdas que Uruguay jugó 2 partidos con Nicaragua y después jugamos contra el otro que no me acuerdo cuál fue? Cuba. 2 partidos Cuba. Con Cuba. Sí. Que los nombres de los rivales en realidad eran la nada misma. Bueno, dice, después del partido con Nicaragua, Bielsa liberó a Franco Israel, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Lucas Olaza, Rodrigo Salazar y Facundo Pelistri. Me dice, no es la primera vez que lo hace, como diciendo, esto, volvieron a ser citados, está bien. Lo que dice Franco, tiene razón, pero en ese momento, entre Nicaragua y Cuba, vos no, después no tenías a la vuelta a la esquina de la Copa América. Acá la gran diferencia es que jugás estos partidos, te queda uno con México y después tenés la Copa América. Y acá había jugadores que se estaban jugando la posibilidad de estar dentro de la lista de la Copa América. Esa es la diferencia que yo manejo con Franco. Yo le puedo asegurar que Salazar no va a estar, le puedo asegurar que Facundo Torres no va a estar, y para mí los que terminó liberando ahora no van a estar con México, no van a estar para la Copa América. Puedo entender el tema de vecino que sea pensado diferente, ok, al lugar. Algunos pueden pensar, como dice Dani, Bruno Méndez, también lo que quieras. Pero yo te puedo asegurar que 3-4 de los 5 que terminó liberando por la circunstancia, desde el punto de vista técnico, no van a ser tenidos en cuenta. Pero porque además está limitado en la cantidad de jugadores. Vos tenés 20 jugadores, son 11 de campo, 3 arqueros, en total son 23. Y después tenés 9, eventualmente 9 suplentes. Entonces, no te entra la cantidad de 20, la cantidad de jugadores que ha manejado. ¿Saben cuántos jugadores ha manejado Bielsa hasta ahora? En el entorno de los 40 y pico. Tiene que citar 20. Entonces, hay 20 que van a quedar afuera. Y yo creo que los que va liberando cercano a la Copa América son los que tienen más posibilidades, lamentablemente, para sus intereses, de quedar afuera de la selección nacional. No lo comparto. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Está claro, como dice el amigo, de que no es la primera vez que Bielsa lo hace, y ya manifestábamos lo de Rodrigo Salazar, ¿no? Que uno había hecho un gran partido con Nicaragua y uno creía que iba a tener la chance de volver a mostrarse ante Cuba. Después no tuvo esa chance y, sin embargo, tampoco fue convocado después en otras ocasiones, ¿no? Entonces uno se sorprende por eso. Pero a mí no me cabe duda, por ejemplo, que en esta lista de 5, 3 seguro para mí van. Lo de Torres y Salazar lo dejo en duda. Pero para mí, vecino, obviamente Araújo y Bruno Méndez van a estar en la Copa América. Obviamente, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, termina la temporada, hay que ver el tema físico de cada uno, pero yo creo que ellos sí tienen su lugar. Recordar, como decías bien, Pillo, de los 23 hay 3 goleros y 20 jugadores de campo. Sí, yo además agrego a lo de Salazar, no solo las situaciones de partido. Salazar justo juega en una posición donde la realidad es la que la competencia que tiene y el nivel de futbolista que hay, digo, es muy alto. Entonces, digo, ya de por sí la tiene complicada. Va más allá también del rendimiento que haya tenido en este partido. Digo, lo de Salazar, digo, y lo que mencionábamos, en la primera citación de Bielsa, en aquellos amistosos, Salazar la rompió, pero después no tuvo lugar en el equipo por los jugadores que tiene justamente en esa posición. Digo, y lo de Torres, yo creo que, si bien lo ha tenido en consideración Bielsa en un montón de partidos, está claro que tampoco lo ha utilizado lo que uno imaginaba, sobre todo por el sector izquierdo, que no es una posición donde
Uruguay tenga demasiados futbolistas, sino que juegan más bien como a pierna cambiada, ha utilizado a Brian Rodríguez, bueno, juega Maxi Araujo, que es el titular, digamos, por ese lado, pero la realidad es que a Torres prácticamente no lo ha utilizado tampoco dentro del equipo, más allá de algunas convocatorias. Entonces, tampoco es una gran sorpresa que no vayan a la Copa América Facundo Torres y Rodrigo Salazar, esa es la realidad. Sí me llamaría la atención claramente lo de Matías Vecino, porque creo que ha sido un jugador que ha utilizado, incluso hemos manejado la posibilidad, porque lo ha manejado en los entrenamientos, de poder utilizar a Vecino como zaguero en determinado momento. El Vecino es un jugador que está claro que está en la consideración de Bielsa, importante. Entonces a mí me parece que Vecino Vecino va a estar. Vecino, perdóname, contador, Vecino, una sola vez lo hizo practicar con la posibilidad de zaguero, después lo descartó de plano. Decime con Bielsa, Vecino, ¿cuántas veces juega al zaguero? No jugó. Lo tuvo en su mente, lo tuvo en su idea. Claro, lo dijo, por eso lo te digo. Dijo en una conferencia y nunca lo utilizó de zaguero. Sí. Esa es la verdad del tema, nunca lo utilizó de zaguero. Nunca lo utilizó, pero digo, me refiero a que está claro que en la consideración de Bielsa, digo, Vecino siempre estuvo. Entonces, digo, me parece que yo no lo descartaría de la Copa América. Lo de Salazar y lo de Torres sí, pero no solo por lo que pasó ahora. Me parece que tiene que ver lo de Salazar y lo de Torres con cómo se viene desarrollando la selección de Bielsa hasta el momento. Digo, Torres ha estado en alguna convocatoria, pero la realidad es que no lo ha utilizado demasiado. Y Salazar no ha estado. Esa es la realidad. Mirá, Israel en el arco. Guillermo Varela, Bruno Méndez, Nicolás Marichal, Lucas Olaza. Decime cuándo jugaron juntos alguna vez. No, nunca. El fondo Uruguay. Estamos hablando de lo que pasó con País Vasco. Sí, nunca. Después, claro. Matías Vecino, Nicolás Fonseca, Rodrigo Salazar, Agustín Canovio, Facundo Torres, Luciano Rodríguez. No, está claro que nunca jugaron juntos. Y que es un equipo, no solo que nunca jugaron juntos, sino que nunca para adelante van a jugar juntos. Es un equipo que... Pero por eso, pero contador, ¿qué sentido tiene poner esta oncena que no la vas a usar en el segundo partido, que no la vas a usar en la Copa América, que no la vas a usar en una eliminatoria? ¿Qué sentido tiene en lugar de haber puesto algo parecido a lo que pone hoy? Para mí lo que buscó, yo te digo para mí, creo que para mí buscó ver individualidades dentro de... obviamente no iba a haber un fútbol colectivo. Sí que tiene que ver con movimientos de los futbolistas que seguramente les pidió. Entonces, más allá de la conexión que puede existir entre uno y otro, seguramente Bielsa observó jugador por jugador en función de lo que le había pedido. Yo creo que una evaluación contador, individual hay. Yo te pongo esto. Te pongo no esto. Tiene nada que ver que yo colectivamente te pongo no. Sí. Te digo, vos, quiero ver la performance del contador. Vamos a hacer ciclismo. Entonces te doy una bicicleta último modelo. De las últimas. A ver, contador, ¿cómo andás? Ahora vení, fenómeno. Toma, ahora toma una Graciela de la época nuestra, rodado 15, ¿te acordás? La que tenía el cosito atrás, para el bolsito sí, atrás. Sí, sí. Bueno, toma, andá en una rodado 15 Graciela. Me explico, bueno, lo que le hizo a los pibes que estaban jugándose la posibilidad de seguir con la selección, le di una bicicleta a Graciela. En lugar de darle una de última generación. Esto es lo mismo. Entonces, pero hubieron, verdad, hubieron jugadores que con la Graciela para mí contador, se destacaron. ¿Qué, perdón? Que para mí hubieron jugadores que con la Graciela se destacaron. ¿Pero quién se destacó? ¿Quién de Uruguay se destacó? Porque yo vi otro partido. No, para mí Nicolás Fonseca se destacó. Para mí por lo Fonseca, menos... Está bien, lo destacó el técnico después del partido. El técnico lo destaca por lo que habrá hecho en los entrenamientos, que lo tuvo en ese entrenamiento. Uruguay fue un desastre contra País Vasco, muchacho. Marichal me gustó. Franco Israel, el arquero Franco Israel me parece que... Perdón. No, dale tranquilo, pero te quiero decir, vos, para mí Uruguay fue un desastre. Contra País Vasco, que es la nada misma, fue un desastre. Este equipo fue un desastre, no juega nada. No se puede sacar ni tres conclusiones. Vos decís, no, los quiere ver individualmente. Y si solo sé que juega en la cancha, entonces sí que siga entrenando. ¿A qué va a jugar? Si vos jugás es porque colectivamente querés ver a un jugador dentro de un colectivo. Si no, no tiene sentido. Para mí fue un entrenamiento. Me hiciste calentar, contador. No, pero contra País Vasco fue un entrenamiento, ni siquiera es un partido oficial. Me hiciste calentar con el whisky y ahora me haces calentar con esto. Me hiciste calentar con el whisky. Vos me haces calentar a mí. Atado al baño. Ahora termino caliente con esto. Pero la verdad, contador, no jugamos nada. Pero fue un entrenamiento contra País Vasco. No sabía ni cuántos cambios iban a hacer, ni estaba peleando con todo el mundo. Era un entrenamiento. Políticamente correcto, dejemos de ser. Bielsa, todo mal. Después se calienta con el técnico rival. Ponele que tenga razón. Porque había pactado 5 cambios, el técnico rival quería hacer más, el juez le dice que para hacer más cambios no tiene que firmar Bielsa, que es lo que termina firmando después. Todo lo que vos quieras, fenómeno. No fue a la conferencia. Algunos dicen que estaba caliente, que no fue. Otro dice no, podía elegir, fue antes a la conferencia, no fue después. Lo que vos quieras. Pero si a mí me decís que sacamos una conclusión, una, porque Jordano habla con la carga deportiva con la 890.
Está bárbaro. No es culpa de Giordano, No es culpa de Giordano. Ya lo tengo claro. Él lo sabe y lo hemos hablado mil veces. Ahora, Giordano, vos lo escuchás hablar y habla como si estuviera todo, si era todo notable. Muchachos, jugamos contra nadie. Contra nadie jugamos. Y pusimos un equipo que no existe. Y que no va a existir nunca más en la cabeza de Bielsa. Entonces, ¿de qué conclusiones me habla? ¿Me habla de los entrenamientos? ¿No vino bien de este pibe para los entrenamientos? Perfecto, da lugar. Pero no me vengan a hablar del partido de los otros días, que fue un bochorno. O sea, no es digno de Uruguay jugar un partido en estas condiciones. Primero, con todo respeto, por el rival. Eso lo comparto. Está dentro de la FIFA. Aunque este rival nos había ganado en las últimas dos veces. Pero no podemos jugar contra País Vasco. Loco, somos Uruguay, somos campeones del mundo. No sea malo. Tenemos no sé cuántas Copas América. Somos los más encumbrados a nivel del continente. Jugamos contra una selección que es la nada. El técnico que sale 14 millones de dólares más los impuestos por un equipo. Contador, que no lo armás vos en tu casa. No lo armo yo acá en Ollapar. Y el técnico se da el lujo de ponerlo. Y gana 14 palos verdes. Fue un entrenamiento. Pero contador, hacé entrenamiento y no te quemes en un partido. Y todavía, si faltaba algo, la frutilla de la torta, la camiseta de la selección. La camiseta, ya me estoy quedando sin voz. La camiseta de la selección. La hermosa, majestuosa, espectacular, divina. Nunca vi una camiseta celeste con vivos y números violetas. Pero es una falta de respeto al pabellón patrio. Es una falta de respeto a la camiseta que vistieron jugadores extraordinarios. Y no pasa nada. Y nadie a esta bestia que maneja la selección, nadie les dice nada. Lo que están en marketing tendría que estar saqué, volvió en el culo y para afuera. Es impresentable la camiseta de la selección. Entonces, cuando haces todo mal, vos escuchás a Giordano, ¿está todo bien? No, Giordano, las cosas que están bien están bien y las cosas que están mal están mal. Es sencillo el tema. ¿Qué pasa con el Pumita Rodríguez que no fue citado mal a la selección nacional? Está proscripto el Pumita, que alguien lo diga. ¿Qué pasa con Piquerés? No, no pasó nada. Piquerés se confundió de día. No, muchacho, no se confundió de día Piquerés. A Piquerés le dijeron un día, después el partido donde jugó él con el Palmeiras cambió de día y a él le cambiaron el pasaje. Entonces, ¿hubo responsabilidad del jugador? Sí, hubo responsabilidad del club, sí. Ahora, cuando el club y el jugador quisieron arreglarlo para llegar lo antes posible, le dijeron, no, Piquerés para afuera. Ahora, ¿a usted le parece eso que está bien? Un Botija que es un pan de Dios, Piquerés, aparte de ser flor de jugador. ¿Qué pasa con Kike Olivera? El protegido de Bielsa. Lo ponía de 9. Donde no tenía que jugar, lo ponía Kike Olivera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no lo citó ahora? ¿Es la culpa de Kike Olivera que el club haya hecho lo que hizo en el preolímpico? ¿Que lo tuvo en la selección entrenando? ¿Y como no había obligación de cederlo, lo hizo volver y lo tuvieron que dar? ¿Es culpa o es una represalia que toma el técnico de la selección en decisiones técnicas cuando pasan este tipo de cosas? Entonces, Kike Olivera lo puso 800 partidos para fuera Kike Olivera. El Pumita Rodríguez hizo todo, se vino a Montevideo para llegar en tiempo y forma por un tema de vuelos, para afuera el Pumita Rodríguez. Quiero ver qué pasa ahora con Piquerés. Entonces vos, está todo bárbaro, con la selección está todo divino, está todo fenómeno. Ahora, la cosa que también está bien, digámosla, jugamos notable con Argentina, fue un capo, Bielsa en la estrategia y en lo que hicieron los jugadores. Lo hicimos bien con Brasil, bien por Bielsa. Ahora, cuando la cosa está mal, está mal. Los otros días contra este cuadro puso una oncena impresentable, pero no por los jugadores. Por lo que armó el técnico en la cabeza, solo él puede armar esta oncena. Para que yo hable con bielcistas y me digan, vos esta oncena es insostenible, no se sostiene. Entonces los pobres jugadores que se están jugando la vida para seguir en la selección, que saben que tienen el 1,3 de 100% de posibilidades, le pones este contexto, le das una graciela para funcionar, y olvidate, no van a funcionar. No van a funcionar, y les puedo asegurar, por cierta información que tengo, que la mayoría de los que lo liberó ahora no van a estar en la Copa América. Bueno, yo prefiero ganarle a Argentina y a Brasil como le ganamos, jugar con Argentina y con Brasil como le ganamos, y estos amistosos tenerlos de esta manera, ¿no? Yo creo que lo más importante son los puntos, más allá de que vamos a llegar al Mundial, primero, segundo, sexto, quinto, lo que sea. Yo creo que ahí demostró la mayor potencia Uruguay en esos dos partidos. Ahora, estos son amistosos. Para mí está bien que pruebe. Estoy convencido y está claro, estoy de acuerdo con ustedes, de que esta oncena no la va a volver a poner. No van a volver a jugar juntos estos 11. Pero para eso están los amistosos. Yo prefiero que lo haga ahora y no los partidos que duelen. A ver, ¿cuál hubiese sido la diferencia si el sábado ponía los 11 que van hoy y hoy ponía los 11 que juegan el sábado? Es lo mismo, son partidos de prueba. Evidentemente uno no quiere... No, Dani, ¿sabes cuál es la diferencia? Preguntar esta pregunta a mí, hacésela a Facundo Torres.
haces el Salazar, haces a los chicos que se están jugando una oportunidad con la selección, que saben que tienen que aprovecharla al máximo. A ver si están de acuerdo con lo que vos decís. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos pibes se están jugando la posibilidad de seguir y se metieron en una oncena que no iban a funcionar porque nunca jugaron juntos. Esa es la diferencia. Bien, pero si vos pones los titulares o los que vienen jugando habitualmente, ellos tampoco tienen lugar. Tampoco tienen lugar, porque lo han demostrado. Pero si vos, Dani, pero si vos lo pones, si vos a Facundo Torres lo mechás, o a Salazar lo mechás, con una oncena, donde esté Valverde, donde esté Bentancur, donde esté, no sé, Nico de la Cruz, donde aparezca Darwin Núñez, donde aparezca, no sé, lo que habitualmente uno sabe en la selección, seguramente el rendimiento de ese pibe va a ser 10 veces más del que tuvieron ahora. El rendimiento de lo que se jugaba en una chance en la selección era crónica de una muerte anunciada con esta oncena que presentó los otros días. En mi opinión, no se tiene por qué compartir. No, está perfecto. Yo reitero, de estos 5 que ha sacado, saco a Araujo y dejo los otros 4, Bruno Méndez, Vecino, Facu Torres y Salazar. A mí no cabe dudas que Vecino y Bruno Méndez van a estar. Los que sí se tienen que ganar el lugar son Facundo Torres y Rodrigo Salazar. De hecho, Facundo Torres ha tenido más convocatorias que Rodrigo Salazar, no ha tenido tantos minutos igualmente en esas convocatorias. Pero bueno, porque hay un equipo, porque bien sentido una base. Pero me parece que ya estando en consideración, me parece muy importante. Vos hablas del Puma Rodríguez, el Puma Rodríguez ya no está más. O sea que, por ejemplo, más allá de que sea otra posición, Facundo Torres le lleva una ventaja al Puma Rodríguez, porque por lo menos viene la convocatoria. Hay que ver qué le demostró Salazar. Reitero, Salazar creo que era uno de los jugadores puestos. Más allá de que yo comparto con Claudio, yo creo que no tiene lugar en esta selección, por lo menos en los titulares, porque el mediocampo Uruguay no lo podés tocar. Para mí son los intocables, si vamos a la época cuando éramos chicos, lo que veíamos en televisión. Sacaba Bentancur, que tiene un problema en su dedo, ¿no? Y que le está costando jugar. Pero creo que en el mediocampo, si están todos bien, ninguno tiene chance de jugar. Sí capaz que está en un plantel. Y es un lugar, además, donde Bielsa va, ve mucho el uno contra uno, la manera de cuidar el balón, y bueno, y capaz que hay otros jugadores que le sacan ventajas al azar, yo qué sé. Pero bueno, veremos. Falta todavía 2 meses más o menos, casi 2 meses y medio para conocer la lista de la Copa América. Hoy Viña va de 9. Federico Viña va de 9. Sí. El ataque de Uruguay va a ser Pelistri, Viña y Brenner Rodríguez. Este va a ser el ataque de Uruguay esta tarde, en el partido ante Costa de Marfil, a las 4:30 de la tarde en nuestro país, muchachos. Sí, señor. Mele en el arco, Nández, Cáceres, Matías Olivera y Matías Viña en el lateral izquierdo, Ugarte, Valverde, De la Cruz, Pelistri, Federico Viñas y Brian Rodríguez. Exacto. Esa es la oncena titular de Uruguay para el día de hoy. Imagínate vos esta oncena con un chico nuevo, o un chico que se está jugando la posibilidad de continuar en la selección. Es totalmente distinta a la oncena que presentó los otros días ante País Vasco. Es sencillo. No, el otro día Pillo no era un jugador que se la estaba jugando, eran varios. Entonces vos les tenés que dar la posibilidad. No tenés 10 partidos para irlos mechando de a uno. En el determinado momento tienen que jugar. Yo creo que era la posibilidad también que tenía de verlos en cancha. Por eso buscó, creo que una oncena donde la mayoría puedan jugar. Comparto que obviamente imposible que puedan sacar algo o sacarle jugo desde el equipo, desde lo que podía mostrarse colectivamente, sacar algo a favor individualmente, porque no había trabajo en ese equipo. Eso me parece que está claro. Pero bueno, obviamente que la oncena que se maneja para hoy, la que mencionaban ustedes, que la oncena que va a tener Uruguay frente a Costa de Marfil, es otro equipo, está claro, es el equipo titular que hoy puede tener Uruguay, en función del plantel que armó. Y lo otro que está claro es que una vez más de Arrascaeta fuera, ¿no? De la oncena titular. Sí, sí. O sea, no lo toma en consideración en los 11 titulares en la mitad de la cancha. No, yo creo que ahí hay una pulseada entre De la Cruz y de Arrascaeta que claramente la ganó Nico De la Cruz, por lo menos en la consideración de Bielsa, es el titular. Y bueno, creo que De la Cruz ha demostrado también dentro de la cancha. Me parece que con Bielsa ha hecho muy buenos partidos. De Arrascaeta es un gran futbolista. Creo que le ha costado, no solo con Bielsa, ¿no?, conseguir esa titularidad en la selección, porque la rompe en Brasil, pero en la selección como que siempre le costó ser el 10 titular o ser titular en la selección. Yo creo que comienza a estar pasando lo mismo y que De la Cruz le ganó esa pulseada, ¿no? Le faltó lo que tiene Valverde, lo que tiene Bentancur, que llegaron a la selección y son número puesto.
Claro. Entonces, tuvo mucho vaivenes. Obviamente, ¿no? Estamos hablando de que debe tener como 50 partidos en la selección, capaz 40-50. Evidentemente con otros equipos también, ¿no? No fue fácil, pero creo que me parece que va por ahí. Que no es ese indiscutido, más allá de sus características, o que tiene mucha competencia en la mitad de la cancha, y bueno, vos tenés que hacer la diferencia. Yo creo que De la Cruz, por lo menos lo ha demostrado, estar un capaz que un paso más adelante, o a nivel de trabajo, un paso más adelante de lo que le sirve a Bielsa o lo que le pide Bielsa, que no le da de Arrascaeta. Pero sin duda, de Arrascaeta, vos me decís, hoy juega con tres puntas, si jugás con dos puntas, de Arrascaeta puede jugar en ese medio con De la Cruz, Ugarte y Valverde también. Y es un gran equipo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Digo, creo que en la mitad de la cancha Uruguay me parece que es donde tiene menos problemas. Obviamente, el problema es cuál juega, pero la realidad es que los que estén son grandes futbolistas. Creo que sí, lo que decíamos recién, de Arrascaeta perdió pisada contra el equipo titular, o por lo menos no está en la consideración de Bielsa para el equipo titular, sí de alternativa, porque es un futbolista que, digo, Bielsa lo considera y que ha ingresado en muchos partidos y que incluso ha dado soluciones también en determinados Totalmente. Partidos, pero está claro que no lo considera dentro del equipo titular, ¿no? Bien, muchachos, ¿algo más de la selección nacional? Ah, vamos a recordar esto. El partido va 4:30 en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una transmisión, vamos a relatar el partido con Dani, vamos a comentar el partido con el contador y vamos a arrancar la transmisión 3:30. Y seguramente cuando arranquemos la transmisión vía Zoom vamos a tener a Gonzalo Russo directamente desde el frente, en lo que es la parte externa del estadio, para charlar un rato antes en la previa y para que nos cuente y nos ponga a tono de lo que se vive, de qué forma y de qué manera Gonzalo, que está llegando en un rato justamente a la ciudad donde está hospedado Uruguay, y de ahí es un trayecto bastante corto a lo que será justamente el estadio. Del hotel al estadio es un trayecto relativamente corto. Así que vamos a tener al querido Gonzalo Russo en vivo, en directo, a través de la transmisión hoy de Tirando Paredes. Reiteramos, el partido va a 4:30, lo vamos a hacer con Dani y con el contador, yo voy a estar desde acá también respaldándolos, y la transmisión arranca 3:30 de la tarde, o sea, una hora antes, a las 15:30 ya estaremos al aire con Tirando Paredes, charlando mucho con Gonzalo Russo, reitero, directamente desde el lugar de los hechos, directamente del estadio donde se va a disputar el partido, y seguramente después del compromiso también charlaremos algunos minutos con él, que se ha ido de España expresamente a Francia para ver este partido de Uruguay con Costa de Marfil. ¿Algo más sobre este tema, muchachos? Con respecto a la selección, perdón, Pillo, algo que tiene que ver, no con un futbolista que hoy está en la convocatoria, pero sí con Sergio Rochet, que en definitiva es el arquero titular de la selección, porque en el día de ayer, por primera vez en este 2024, jugó un partido oficial. Recordemos que él se viene recuperando una lesión en la costilla desde el año pasado, desde el mes de octubre aproximadamente, donde él tuvo la lesión y viene en una etapa de recuperación. Bueno, volvió a jugar, fue en el empate 1-1 entre Inter de Porto Alegre y Juventude de Brasil, después por penales termina perdiendo justamente el equipo de Sergio Rochet, pero bueno, la buena noticia es que vuelve a atajar, que vuelve a estar a disposición y atajando en el arco de Inter de Porto Alegre después de mucho tiempo, considerando que es el golero titular de la selección, más allá del buen rendimiento que mostró Israel, que seguramente Mele también en algunos partidos ha mostrado. Me parece que es importante para todo el entorno de la selección la recuperación de Sergio Rochet. Bien, perfecto. Es un buen dato para tomar en cuenta desde el punto de vista informativo. Rochet que vuelve a ser titular, pensando obviamente para nosotros en la Copa América, de selecciones nacionales. Exactamente. Yo les propongo algo, muchachos. Vamos a hacer la pausa ahora, ¿sí? Con Joaco Himer, que nos pone también desde su domicilio vía Zoom, nos pone al aire a todos nosotros. Vamos a hacer la pausa ahora y a la vuelta vamos a meternos en el tema del campeonato uruguayo. Vamos a repasar un poco la fecha, los 5 partidos que se jugaron este fin de semana. Vamos a repasar un poco la tabla de posiciones y las situaciones, cómo queda justamente desde el punto de vista de transcurridas las 5 fechas, en la previa de lo que será el compromiso clásico. Y vamos a empezar a hablar un poco de Nacional y de Peñarol, pensando en lo que puede pasar el próximo fin de semana, mejor dicho, el día viernes. Lo cierto y lo concreto es que en el tema Nacional deja de lado la línea de 3, vuelve a la línea de 4. Esto está plenamente confirmado. Y una información que me llegaba hace un rato, no solo que Nacional va definitivamente con línea de 4, sino que seguramente Chinela sea titular en la mitad de la cancha. Así que con línea de 4 y con Chinela titular, Nacional encara algunos cambios en lo técnico, en lo táctico y en lo estratégico, y también con algún nombre en función de lo que fue el último partido del equipo tricolor, donde no pudo ganar y terminó empatando el Gran Parque Central ante Progreso, partido que terminó igualado. Yo no sé si Joaco tiene ahí la posibilidad de mostrarnos
la manga, antes de ir a la pausa, de lo que fue justamente la salida y la salida de los árbitros hacia el campo de juego y la salida del campo de juego hacia los vestuarios de la propia conducción arbitral. Yo lo que digo es, para hacer un paro como hicieron los árbitros, levantar como lo levantaron, con una condición casi sine qua non, esto significa una condición que si no estaba no se levantaba, como dijo su secretario, Bergaló, que era la policía estuviera en la tribuna. Bueno, se llevó a cabo la reunión del ministerio, la gente ya lo sabe, lo hemos hablado, a Bergaló o a los árbitros los convencieron en 33 segundos, la policía no está en la tribuna. Ahora, levantar el paro, después de la agresión de sus compañeros que integran el gremio, en los últimos 20 días las dos agresiones de los asistentes, y uno de los puntos eran las mangas, y aceptar la manga que se pidió los otros días en el Gran Parque Central, me parece de una tristeza franciscana. Me parece de una falta de capacidad gremial, dirigencial enorme, enorme, enorme. Qué chatito que estamos, muchachos. Qué chatito que estamos. En otro momento, con gremiales como tenían los árbitros antes, aunque internamente muchas veces estaban divididos, los árbitros iban a aceptar la manga que parece de nene de escuela, de un juguete de los que arman los nenes, ¿viste? Por el ancho de la manga. La manga estaba separada de la escalera donde salen los árbitros, con lo cual se ven a los árbitros ante la manga, en la salida. Si alguien los quería agredir, no es contra el Parque Central, pongo el ejemplo porque fue en el Parque Central. Si alguien los quería agredir, los hubiera agredido. ¿Y la manga tiene de ancho cuánto? ¿Un metro y medio? ¿Dos metros? ¿El ancho de la manga? Como si vos con dos metros, un metro y medio, podés evitar que un proyectil termine impactando en un árbitro del partido. Y los jugadores y los árbitros lo aceptaron. Entonces, no solo es el desastre de la manga, que fue impresentable. Impresentable es que los árbitros lo hayan aceptado. Entonces, cuando vos dirigís un gremio, tenés que tener muchas bondades, muchas capacidades, mucha espalda y mucho darte al prójimo. ¿Qué significa? Darte al colectivo. Brindarte totalmente al colectivo. Si vos estás especulando políticamente, como pasa con esta conducción arbitral, si vos estás especulando y formás parte, además, de la conducción del fútbol, porque los árbitros se integran el Congreso y porque hay un representante de los árbitros del grupo de interés que integra el Ejecutivo, que Matías Pérez, que representa a los jugadores, a los árbitros, a los entrenadores, cuando formás parte de la conducción del fútbol a la cual vos mismo le parás, se generan todo este tipo de sucesos. Entonces, me parece lamentable, pero lamentable, por donde lo mires. Yo digo, ¿qué debe sentir alguno de los muchachos del gremio que capaz que terminan levantando el paro más por presiones que por otra cosa, que cuando le dicen conseguimos la manga es la que se presentó los otros días en el Gran Parque Central? Yo si soy el árbitro del partido del Gran Parque Central y tengo que dirigir, y la manga que me ponen es esa, yo no lo arbitro. Y me banco todas las consecuencias que me tenga que bancar. Ahora, los que tienen que estar al frente de esto son los que conducen a nivel arbitral. Jimmy Álvarez, Bergaló, Daniel Rodríguez y todo lo que está en la directiva conduciendo hoy. Y la están conduciendo de esta manera que es lamentable. Lo digo con respeto, es lamentable. No hablo de las personas, hablo del desarrollo dirigencial como representante del gremio cuando ellos llevan adelante la voluntad de 140, 150 árbitros. Es lamentable, absolutamente lamentable. Jimmy Álvarez en el exterior y acá parado el fútbol. Matías Pérez, el representante de los jugadores y de los jueces, en el Ejecutivo de la Asociación con la selección uruguaya. ¿Me explico? El economista Ignacio Alonso en el sorteo de Paraguay. Y acá se estaba prendiendo fuego la pradera. Entonces, me parece de una falta de ecuanimidad, de una falta de jugársela por el compañero, de jugársela por el prójimo. Me parece absolutamente patética. Patética, lo quiero decir con toda claridad, que quede bien claro lo que digo. La manga que pusieron los otros días en el Gran Parque Central para la seguridad de los árbitros es el fiel reflejo de la conducción a nivel de gremio con la presidencia de Jimmy Álvarez. Claro, concreto, contundente, no te decimos Gregorio para decirte Gregorio. Lástima que no la pudimos ver, no sé si la pudimos ver porque no lo estoy visualizando. Pero vean ustedes, entren en las redes, entren en internet y vean la manga que pusieron los otros días en el Gran Parque Central. Era lo que quería decir antes de la pausa, muchachos. No quiero expresar algo más. Dale. Sí, no quiero dejar pasar por alto. Creo, y me puedo equivocar, y si capaz que algún hincha nacional que son muchos que nos siguen y nos están viendo, yo creo que esta manga neumática ya estaba antes de que pasara esto.
la ponían por protocolo, creo, ¿eh? Pero evidentemente... ¿La ponían por qué, Dani, perdón? ¿Por qué la ponían? La ponían por protocolo, salían los jueces, los rivales, pero no es una específicamente que hicieron para este partido. Pero perdón. Para que estoy corriéndome para que no me dé el sol y no quemar la imagen. Yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿No hay un documento firmado en el que se decía de las mangas? ¿Dónde, sí. Entonces, si esta manga la pone Nacional de Onda, fenómeno, ¿dónde está la manga? Porque esta no es la manga que firmaron los árbitros, entonces. Bueno, pero, a ver... Si no está la manga, ¿por qué no? Y si la manga que tenía que estar no está, ¿por qué dirigieron? Si está firmado en el acuerdo que hicieron el Ministerio, con las autoridades, el Ministerio, la Asociación, la Seguridad de la AUF y los árbitros. ¿Dónde está la manga? Yo creo que además en la firma no debe decir que sea de 1 metro, 2 metros, de lo que fuere. Pero entonces justifica. ¿Vos sabés lo que haces? Utilizás el justificómetro. Agarrás el justificómetro. Yo me sigo corriendo. Agarrás el justificómetro y justificás todo. Si vos me decís que como no se puso en un documento la extensión de la manga, esta manga de 1 metro 20, ¿vale? Entonces está, cerré, vamos. No, tengo más ganas de discutir, porque es lo indiscutible. Acá estamos hablando de la vida de los árbitros, muchachos. De la vida y de la seguridad física de los árbitros. Rompieron a 2 árbitros, le rompieron el coco a 2 árbitros. Y vos me estás justificando la manga porque no decía la extensión de la manga. No sea malo. Primero me decís que la tenía Nacional. Segundo me decís, bueno, si no es Nacional, no se habla del documento de la extensión de la manga. Es impresentable, bueno, la manga. La semana pasada, cuando empezamos a hablar del tema, acordate que yo dije que los árbitros se hacían mea culpa de no volver a pedir las mangas que ya lo habían ganado. Eso era un tema que se había ganado. Que esté mal puesta es otro tema, ¿no? Pero, aclaro porque he hablado con gente, con equipos. Por ejemplo, Boston River está buscando gente que haga mangas neumáticas porque no tiene. Ahora va a jugar en Florida y no conseguía. Y no conseguía. Por eso me parece que, yo por eso reitero, yo creo que esta manga neumática ya la tenía Nacional en el Gran Parque Central. Tendría que repasar los partidos anteriores, que ya la tenía. Y bueno, pero a ver, la verdad, no ni es larga ni nada, no parece nada. Y además está mal puesta porque no te cubre a los árbitros ni a los rivales cuando salen a la cancha, eso está claro. Dani, recién le pregunté a Flo, que dio, ya todos saben que va a todos los partidos, y le consulté fuera del aire. Y me dice que la manga este año no la estaban poniendo, claro. Hasta en el campeonato el año pasado sí, y que es la misma. Por eso yo digo, y es lo que reitero, lo que me dijo un juez la semana pasada, que ellos se hacen mea culpa de no haber pedido las mangas neumáticas desde que comenzó el campeonato y la dejaron pasar. Igualmente no es garantía de nada, ¿no? Está claro. Sí, o sea, esas mangas, digo, no sé qué seguridad te pueden dar, esa es la realidad, pero bueno. O por lo menos que sean un poquito más largas, como habían antes, esas mangas largas. No sé si claro. Se acuerdan, en el Estadio Centenario, las mangas largas, que realmente eso por lo menos te evitaba el enfrentamiento con la tribuna. Déjame decirte algo. Antes había manga que tenía la publicidad de Ovación, ¿te acordás? Sí. Era una manga larguísima que llegaba. El estadio la tenía, varios estadios la tenían. Y llegaban hasta casi la mitad de la cancha. Se perdieron esa manga. Antes la policía estaba en la tribuna. Se perdió la policía en la tribuna. ¿Sabés cuántas condiciones habían conseguido los árbitros como un gremio fuerte que hoy no tienen y hoy no consiguen? Y levantan el paro como si nada. Yo lo que digo es esto. Mañana se juega el clásico, se juega un partido en una cancha chica. Le rompen la cabeza de vuelta a un árbitro. ¿Qué hacen los árbitros? ¿Paran? ¿Qué van a querer jugar a puerta cerrada? Pues ya no les cree nadie, muchachos, no les cree nadie. Nadie les cree. Lo que han hecho del gremio de los árbitros es, la verdad, de una incomprensión terrible. Las condiciones que sistemáticamente han perdido los árbitros. Pero como forman parte del decorado, como forman parte de la conducción, como el punto de vista salarial, Alonso le ha dado un montón de dinero, bien ganado por los árbitros, ¿qué los hace? Te doy, pero ¿la contrapartida cuál es? No me compliques. Muchacho, primera agresión. La primera agresión, Julián Pérez. Reunión en la asociación. Lo primero que dice Alonso, no me vayan a parar, ¿eh? ¿Pararon? No. Segunda agresión, no había más remedio que parar, en menos de 20 días. Vamos, muchachos, allá, tranquilo que lo arreglo 5 minutos. Vino de Paraguay, lo arreglo 5 minutos. Entonces, lo que tiene Alonso es la vaca atada.
Pero yo no critico a Alonso por tener la vaca atada, porque él hace su negocio. Yo critico a los que le permiten a Alonso atar la vaca cuando los intereses y las condiciones no son para ellos puntualmente, sino para 150 árbitros. ¿Me explico? Porque el árbitro que tiene que ir a dirigir a donde cayó el avión, que no gana la guita que ganan otros y que no tiene seguridad ninguna, va y dirige, corriendo cualquier tipo de riesgo. Y vos tenés acá tipos que conducen, dirigentes gremiales que conducen el gremio, que te entregan el gremio en 5 minutos, políticamente hablando, digo, la entrega del gremio políticamente hablando. ¿Y a quién se lo entregan? A la conducción del fútbol. Sí, pero en la conducción del fútbol, ¿no están los árbitros? Sí. ¿En el Congreso no están los árbitros? Sí. Cerré y vamos. Cerré y vamos. Esta es la situación. Esto es lo que pasa. Y no lo puede negar nadie. Lo peor, que le toman el pelo a la gente y juegan con la inteligencia de la gente. Porque si fueran medianamente responsables desde el punto de vista político, y si fueran responsables gremialmente, buscarían una forma y una manera de decir, mirá, en el caso, en el comunicado, en el caso de las mangas, hay 14 días o 2 semanas para que las mangas sean así, 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 así. Te puede gustar o no, pero por lo menos abren el paraguas. Acá dijeron de las mangas que tienen que estar puestas ya este fin de semana, y mirá lo que apareció. Mirá lo que apareció. Y yo quiero ver qué fueron las mangas de las canchas chicas, de nosotros donde hubo partido. Porque si esto pasó en el Gran Parque Central, quiero saber qué pasó en el resto de los partidos. ¿Me explico? Pero bueno, son situaciones que siempre tienden a caer en el mismo punto. Y el mismo punto que es que políticamente está la Asociación Uruguaya de Fútbol tomada. La AUF está tomada desde el punto de vista político. Está tomada, 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 tomada. Y todo lo que vos como gremio realmente quieras pelear como representante de un gremio, en el caso eventual hipotético que no sea acá, de que la directiva no responda a la conducción del fútbol, vos no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Ahora, que porque respondas políticamente a la directiva de la conducción del fútbol, no significa que vos te tengas que quedar callado y decir todo a mí. Sencillo. Muchachos, hacemos la pausa, ¿le parece? Y a la vuelta nos metemos ya en el tema del fútbol uruguayo, el clásico que se viene, la próxima fecha y alguna repercusión de lo que ha dejado, entre otras cosas, estos últimos partidos. Arrancó Pacheco con triunfo, ¿eh? El Tony Pacheco, sin experiencia en primera división, fue a Jardines, le ganó por 2-0 a Danubio. Es una de las cosas que vamos a analizar después de la pausa. Juaco, dale. Absolutamente para estrenar. Mirá, allá tenemos otro, que lo vamos a hacer después del verano para también poder alquilar, y que seguramente a partir de febrero o marzo ya lo vamos a alquilar. Vení, vení por acá. Mirá. Mirá la mesada, el barril. Mirá la barra que tenemos para que puedas tomar alguna cosita con tus amigos. Parrillero. Para que de nochecita puedas estar acá disfrutando, tomándote algo y comiendo una buena carne. Ahora sí. Enfócame. Ahora sí, te voy a mostrar por dentro lo que es la naturaleza pura de Ocean Park llevado a un contenedor. Dale.
En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. El Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. De bat para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a macromercado y... ¡Ah! Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. ¡Vas a macromercado! En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en macromercado, que siempre es negocio. La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2-924-8022. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. Thank you.
mañana de Tirando Paredes. Le mandamos un abrazo muy grande a todos los que están en sintonía, a todos los que están en el chat, que han interactuado bastante con el tema de la selección nacional. Gracias por estar ahí. Vamos a leer algunos justamente ahora en un instante nada más. Por ejemplo, vamos a leer al amigo Sergio Eliseo Cardinal. Dice, el pillo se mudó para el campo. Estamos acá cerquita de estamos a nada de la ruta y estamos a 111 kilómetros de Montevideo. Dice Luis Gilba, muchachos, la manga de los otros días en el Gran Parque Central parece un inflable de cumpleaños. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Es así. Bueno, después hay temas vinculados a Sabiel, San Marcelo Mensa, que dice, hola banda, buen día, escribo, pero siempre escuchando, vamos a dar like, muchachos. Bueno, denos like para tener más réplicas, más visitas, más reproducciones. Sigan suscribiéndose gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Estamos en 31.000 suscripciones, queremos llegar a las 33.000. Cuando lleguemos a las 33.000, hay remera de los amigos de Fútbol Town que se van el sorteo para todos ustedes. Así que bueno, sigan dándonos like y sigan suscribiéndose. Recuerden que para participar del chat, obligatoriamente se tienen que suscribir. Pero recuerden, obviamente, que la suscripción es total y absolutamente gratuita. Olvídate, pillo, que piensen esos pibes, que sos abogado de jugadores ahora también, dice Paul Pasos. Bueno, no sé qué quiso poner. Dice, pillo, el Pumita es un jugador medio pelo, con todo respeto, y jugó en Nacional. No debe ser del gusto del técnico. Luis, que el técnico diga que el Pumita, técnicamente, no está perfecto. Ahora, el Pumita fue citado, el Pumita jugó en los primeros partidos de la selección, y el Pumita dejó de ser citado por Bielsa, después que pasó lo que pasó, con el tema de que llegaba tarde, ¿se acuerdan lo que pasó? Ya lo hemos hablado. De que lo mismo que le pasó ahora a Piquerés, exactamente lo mismo que le pasó a Piquerés. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con este tema. Yo no soy defensor de ningún jugador, yo simplemente lo que digo es, vos no puedes dejar desafectado a un jugador que le dijiste que viajabas el viernes, cuando después le cambiaste el vuelo para que viajaras el sábado, digo viernes o sábado, el día que haya sido. O sea, al jugador lo primero que le dijeron fue, viaja hasta la fecha. En esa fecha se termina cambiando por parte de la asociación porque el Palmeiras cambió de día a la hora de jugar. El jugador se quedó con la fecha originaria, no con la fecha que vino posterior. ¿Qué responsabilidad del jugador? Sí, porque el mail le llega al jugador y le llega al club. Le llega al Palmeiras el jugador. Que el Palmeiras tiene, cuando llega el mail, hacérselo saber al jugador también, más allá que el jugador lo recibe. Ahora, cuando pasa lo que pasa, que son imponderables, porque todos nos equivocamos, ¿la respuesta cuál es? A Piquerés, ¿sabes qué? No vengas, quédate. Te desafectamos y citamos a otro. Me parece que está mal. Cuando el hecho es de esta característica... No es que el jugador se quedó durmiendo 3 días y se acordó 3 días después de dormir la siesta de que tenía que ir a la selección nacional. Fue un hecho demostrable, claramente demostrable. Lo mismo pasó con el Pumita. El Pumita viajó de Brasil, se vino a Montevideo por las de él para tratar de llegar y cuando llega a Montevideo le dijeron que estaba desafectado. Entonces es un tema de forma, me parece que está mal. Sea Bielsa o sea Juan de los Palotes, me parece que está mal. No corresponde. Para pibes que son pibes correctos, que después, si están ahí, es porque alguien los citó. Y si no gusta, como me dice acá el amigo, que jugó en medio pelo, entonces Bielsa para qué en su momento los citó. A eso voy. Entonces, hay cosas que somos tan drásticos y hay otras cosas que somos un blooper. O sea, somos drásticos con esto. Sin embargo, somos un blooper a la hora de poner una manga. ¿Le explico dónde voy? Decime, contador, dale. No, imagínate si le llega a pasar algo similar a lo que le pasó a Pumita Rodríguez o a Piquerés, por ejemplo, a un Valverde o un Darwin Núñez. Quiero ver si ahí lo dejan afuera de la selección. Jugadores que son de un nivel de importancia para la selección, que no tenés una alternativa para esos jugadores. Entonces, justo el caso de Piquerés, el caso de Pumita Rodríguez, bueno, laterales de repente podés encontrar y podés optar por otros. Ahora, le pasa a Valverde, le pasa a Darwin Núñez, no tenés otro. Entonces ahí no sé si le vas a decir, no, ¿sabes qué? No vengas, dejá que traigo, cito a otro. Entonces digo, me parece que ahí también se puede entrar en una zona donde se pueden complicar ellos mismos, ¿no? Me refiero a todo lo que tiene que ver a la administración de la selección en cuanto a la convocatoria y a la selección de futbolistas. Exactamente. Hay todo un tema vinculado a decisiones técnicas, ¿no? Yo sé que hay decisiones técnicas de Bielsa que algunos que están en el entorno no comparten. Lo sé, me consta. Entonces, ¿hay decisiones técnicas o son del técnico? Bueno, el técnico cuando pueda hablar en el ámbito local, seguramente se le va a preguntar, pero como los que le preguntan, son preguntas dirigidas, porque es la asociación que dice, vos preguntás, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo está toda la vaca atada?
¿Alguien le va a preguntar a Bielsa, Marcelo, cómo le va? ¿Sí? ¿Me puede decir por qué el Pumita Rodríguez nunca más estuvo en la selección? ¿O qué pasó con Quique Olivera de estar citado en todos los momentos de no citarlo un día para el otro? ¿O esto de Piquerés? Por lo menos para que Bielsa lo explique. Los que estamos en la mente del fútbol sabemos que las preguntas son dirigidas. Y cuando a Bielsa se le tuvo que preguntar alguna cosa puntual sobre el tema Suárez porque la presión era enorme, ahí sí le armaron una conferencia a Bielsa y lo pusieron a Bielsa para que la gente, para que los periodistas le preguntaran por el tema Suárez. Porque la presión la estaban recibiendo por el lado de los jugadores. Enorme la presión por el lado de los jugadores. A ver, esto es una cosa. La otra cosa es, Suárez tenía que estar por rendimiento porque la terminó rompiendo en Brasil. Fue extraordinario el rendimiento de Suárez. Jugó la mayor cantidad de partidos en un año en Brasil que en toda su carrera, año por año. El Suárez joven del Liverpool jugó en el año menos partidos de lo que jugó en Brasil. Entonces, por mérito propio lo tenía que haber citado. Pero cuando no lo citaba, que se había armado toda una aureola, ahí hubo presión de los jugadores. Y a los pocos días parece bien ser una conferencia de prensa. Ahí sí lo pusieron para que todo el mundo preguntara. Los que estamos en el fútbol sabemos que es así. Sabemos que es así. Pero bueno, eso es la regla del juego, ¿eh? Yo las acepto. Que las acepte no significa que las comparta. Y si no las comparto, lo digo. Estamos en la plataforma. Con respeto y con altura podemos decir lo que se nos pase por la cabeza. Cada uno. Compartiendo o no compartiendo, marcando puntos de vista distintos, son todos válidos. Acá cada uno dice lo que quiera. Pero hay cosas que pasan en el fútbol que los que estamos en este ambiente sabemos que es así. Y esto pasa en el fútbol. La primera conferencia de Bielsa estaba armada. O sea, no, pero no es una crítica a Bielsa. La primera que dio cuando llega, había periodistas de un lado y del otro. No le podían decir a los periodistas que no son amigos de la UF, no, ustedes no pueden participar. Pero los que fuimos a la conferencia de prensa y quisimos hacer una pregunta, no la pudimos hacer, porque primero pusieron a todos los UF TV Boys para preguntar. Y después se terminó la conferencia. No por Bielsa, que igual Bielsa te la aguanta 2 horas la conferencia. Se terminó pasando por las preguntas que había que hacer. Y las preguntas estaban direccionadas. ¿Por quién? Por quien maneja el marketing del AUF. El que maneja el marketing del AUF e hizo eso es el mismo marketing que maneja la camiseta con lo vivo violeta y con los números violeta de la selección. ¿Vamos a hacer una encuesta de si les gustó o no la camiseta? Bueno, vamos a interactuar, muchachos, porque el Dani se me está durmiendo. Vamos a interactuar, Dani, querido. Vamos a hablar del campeonato uruguayo. Bien. Repasamos la fecha 5 que se jugó hace 1000 años y se terminó jugando el pasado fin de semana. Boston River y Liverpool igualaron 1-1. Félix con River igualaron 0-0. Peñarol derrotó a Racing 2-1. Ahí se generó la pedrada al árbitro Picardo y todo lo que ya sabemos. Después Miramar Misiones con Rappler igualaron 1-1. Nacional Progreso 0-0. Depor Maldonado derrotó a Defensor Sporting 1-0. Buen triunfo el Depor. Cerro y Cerro Largo igualaron 1-1. Y finalmente Wanderers, con el debut de Antonio Pacheco en la conducción técnica, terminó derrotando a Danubio por 2-0 en Jardines del Hipódromo. Esto con relación a la fecha 5, en cuanto a los resultados. Vayamos a la tabla de posiciones, previo a lo que será el compromiso clásico el día viernes. Primero, Peñarol 15. Segundo, Boston River 11. Mirá vos la campaña Boston River, 11. Tercero, Progreso 10, con un partido menos. Si Progreso gana el partido con Rappler pendiente, se va a 13. Tremenda campaña de los gauchos el pantanoso, que lograron tremendo empate con Nacional. Después, Nacional 9-6 de Peñarol. O sea, en 5 fechas, Peñarol le sacó un punto y fracción por fecha. Después, Cerro Largo 8, Defensor Sporting 7, con un partido menos. River Plate 7, Deportivo Maldonado 7, Danubio 7. Ahí tenés a Defensor, River, Depor y Danubio todos con 7 y Defensor con un partido menos. Si gana Defensor su partido, podría llegar a 10 a igualar la línea de Progreso, que también tiene un partido menos. Después tenemos Wander con 5, Racing tiene 4, Liverpool 3, 5 partidos de Liverpool, 3 empates, 2 derrotas. No ha ganado todavía el campeón uruguayo el equipo de Emiliano Alfaro. Fénix 3, Miramar Misiones 2, al igual que Cerro. Y finalmente Rampla con 3 partidos jugados y tan solo una unidad. ¿Qué le ha dejado rápidamente, muchachos, la fecha que ha pasado y que se ha jugado entrecortada producto justamente de la suspensión de los árbitros? Lo primero, un nuevo cambio de entrenador, ¿no? En un equipo de primera división, porque después del empate de Miramar Misiones, Leonardo Medina dejó de ser el técnico del Cebrita precisamente, no ha ganado todavía en el campeonato, lo ha sacado campeón de segunda división profesional y no ha podido ganar todavía, y bueno,
los malos resultados lo llevan a dejar el cargo, cesarlo del cargo, y ese tercer equipo, tras Fénix y tras Wanderers, que cambia de entrenador en 5 fechas, ¿no? Creo que muy pocos partidos realmente para los cambios de entrenadores, pero bueno, es lo primero que deja la fecha, es el cambio de un nuevo equipo como es Mirar Misiones, donde uno de los candidatos es Leonardo Ramos, por ejemplo, uno de los nombres que se manejan, otro es el de Turco Pud y algún entrenador más que está en carpeta para dirigir a los monos de Villa Dolores precisamente. Después ya habíamos hablado de la victoria de Peñarol y Nacional, que vuelve a dejar puntos, ¿no? Y vos decías, pierde 6 puntos en 15 Nacional, Peñarol le saca un punto por fecha. Está claro que, pase lo que pase en el Clásico, si gana Nacional es un espaldarazo importante para el Chino Recoba y para Nacional. Si lo pierde, va a quedar a 9. Se le termina el torneo de apertura, no así se le termina el campeonato uruguayo. ¿Por qué? Porque el año pasado Liverpool quedó a 11 puntos de Peñarol en la tabla anual y sin embargo terminó siendo campeón uruguayo. Puede ser decisivo este Clásico en el resultado, en la definición de la apertura, no la definición del campeonato uruguayo. A ver, contador. Sí, bueno, primero con respecto a la situación de Miramar Misiones, un entrenador, Leonardo Medina, fue el entrenador con el que ascendió después de 10 años Miramar Misiones a Primera División, que hizo una gran temporada el año pasado, 2023, simplemente con 2 derrotas a lo largo del año. Por eso llama un poco la atención que en tan poco tiempo en este torneo de apertura ya deje de ser entrenador de Miramar Misiones, más allá de que no había podido ganar todavía en Primera División. Pero bueno, después la victoria clara de Wanderers en el debut del Tony Pacheco, justamente 2-0 frente a Danubio. Wander, que no ganaba oficialmente desde la temporada pasada, justamente frente a Danubio, en el mes de noviembre, había vencido por 3-0 justamente al equipo de La Franja, y había sido la última victoria oficial de Wanderers. Bueno, en el debut del Tony Pacheco, una gran victoria también sobre Danubio, que bueno, le da un poquito de aires a justamente al equipo del Prado, que no había tenido un buen comienzo, no solo a nivel del torneo apertura, sino que quedando fuera justamente de la Copa Sudamericana, y la goleada por Copa de Uruguay frente al equipo de River Plate en su clásico. Entonces me parece que de un comienzo muy malo que tuvo el equipo de Wanderers, el debut del Tony Pacheco como entrenador y una gran victoria en Jardines del Hipódromo, que por lo menos le da un poquito de aire en lo que es este torneo apertura. Me parece que ahí los dos resultados, por lo menos en este fin de semana, los dos resultados más llamativos. Lógicamente que el empate de Nacional y de volver a dejar puntos, sobre todo en esta oportunidad en el Parque Central, contra un equipo que si bien viene de un gran momento, por lo menos en estas primeras fechas, ¿no? Bien arriba, creo que Progreso es uno de los equipos que llega a la segunda división, que había recibido muchos goles, más allá de haberlo hecho de buena manera, había recibido muchos goles. Entonces uno imaginaba que Nacional podía encontrar el resultado, pero bueno, la realidad es que no, es que se quedó con un empate a 0, un equipo de Nacional que no pudo en ningún momento doblegar a la defensa de Progreso, y en definitiva se terminó yendo con el empate, que lo aleja un poquito de la punta, que queda 6 puntos de justamente del puntero Peñarol, donde ahora el viernes se van a enfrentar en el Clásico, y la posibilidad de cortar esa distancia, o ya que se le ponga muy cuesta arriba lo que puede ser el torneo de apertura, ¿no? Está claro que no fue un buen partido de Progreso tampoco, dicho por su entrenador tras el encuentro, un Progreso que había anotado 10 goles en 3 partidos, que había ganado los 3 encuentros y que no tuvo chances claras de anotar. Entonces, creo que ahí falló Progreso desde ese punto de vista. Tampoco Nacional, yo creo que lo limitó bastante. También no fue bueno el partido Nacional, ¿no? Más allá de cambiar esa línea de 3, que ahora vuelve a ser línea de 4 aparentemente, por lo que decía Pillo en el arranque, me parece bien que, pensando en el Clásico, le dé otra compañía el Chino Recoba Sanabria en la mitad de la cancha, otro jugador, y me parece que desde lo futbolístico Ginela está por encima de Oliva. De hecho, demostró un gran partido en el Always Ready allá en Bolivia, después no pudo repetir aquí, pero creo que me parece que sí, Ginela le lleva una ventaja a Cristian Oliva a la hora de definir en esa posición del campo de juego. Y después lo otro de esta fecha, antes de meternos en el Clásico, es la gran victoria de Deportivo Maldonado, ¿no? Que le saca los 3 puntos también, sí, a Defensor Sporting. Una gran victoria del equipo fernandino, que no había arrancado bien con 2 derrotas consecutivas y después como que empieza ahora a ganar encuentros. Además, hay que tener en cuenta que en el primer tiempo, a través del VAR se cobra un penal
donde Guillermo Reyes se lo contiene a Octavio Rivero, y en la segunda mitad llega el gol de Deportivo Maldonado y le gana a Defensor Sporting, un Defensor Sporting que había arrancado muy bien, que está en semifinales de Copa AUF Uruguay y que tenía prácticamente un puntaje perfecto hasta el partido con Nacional, ¿no? Donde había igualado sobre la hora, pero que viene haciendo un gran campeonato. Y creo que fue el partido, otro de los partidos importantes, otro de los resultados importantes que se dio la victoria del equipo de Joaquín Bogosian, precisamente de local, donde, ahora no, pero la siguiente fecha, la séptima fecha, que va a ser en el mes de abril, ya está diagramada, va a recibir a Peñarol en el campo municipal de Maldonado. Sí, sí, realmente la victoria de Deportivo Maldonado. A ver, yo pensaba que Defensor, por lo menos lo que había visto hasta ahora, Dani, creo que era el equipo que mejor se había mostrado en cuanto a decir, bueno, puede pelear por lo menos en este torneo de apertura, sobre todo porque venía con un buen puntaje también, pero además el rendimiento se veía que era creciente, ¿no? Que venía mejorando partido a partido. Sin embargo, bueno, la derrota justamente frente a Deportivo Maldonado, que lo baja un poco de ese lugar que había conseguido, pero bueno, sigo pensando que es el equipo, por lo menos, que hoy puede hacer un poquito de fuerza a los equipos grandes para poder pelear el campeonato, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora. Esa es la realidad. El otro día yo creo que Defensor mereció un poquito más, igual con Deportivo Maldonado. Me parece que el resultado o la derrota para Defensor fue un resultado que le quedó corto, porque hizo más Defensor, por lo menos por empatar el partido, sin duda. Pero bueno, en definitiva perdió y creo que dejó puntos importantes ahí la Viola también. Pierde cinco puntos bien de los últimos seis. Claro. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí. Perfecto, Piso. Ahí está, porque tuve un cortecito y me volví a conectar. Yo lo que digo es que el partido clásico va a ser fundamental. Dani decía algo. Muchachos, Peñarol, si gana el clásico, gana la apertura, no hacia el uruguayo. Ok, porque el año pasado Liverpool había terminado cuánto, a 11. Cuando terminó la apertura, Liverpool lo termina pasando y le gana la tabla anual. Es verdad. Pero atenti, en 15 fechas, el año pasado, Peñarol le sacó 11 a León. ¿El tema cuál es? El tema que si Peñarol le gana a Nacional en el campeón del siglo, el próximo viernes, le saca en 6 fechas 9 a Nacional. ¿Me explico? Ya no te hablo de Liverpool, que Liverpool tiene 3 puntos y Peñarol 15. O sea, en 5 fechas, en un tercio del campeonato, al campeón uruguayo, Peñarol ya le sacó 12. Entonces, ojo que el campeonato queda de la séptima en adelante. O sea, queda más de la mitad del campeonato y Peñarol ya habría sacado, con la hipótesis de que gane el día viernes el clásico, una cantidad de puntos realmente considerables. A tal punto, a tal efecto, que uno tendrá que empezar a ver, che, la diferencia con Boston River y con Progreso. Y no ni con Nacional ni con Liverpool, quien originariamente era, de repente, Defensor, lo que puede estar peleando, por lo menos en la apertura, y que si Peñarol le gana el clásico a Nacional, se aleja enormemente de Nacional, enormemente de Liverpool, enormemente de Defensor. ¿Me explico dónde voy? Y después vos tenés a Progreso, que viene haciendo una campaña excepcional, que viene invicto, pero Progreso está para pelear, ¿qué? Primero la permanencia, y después quizás con una cantidad de puntos importante que viene consiguiendo, le ayude para ir remando hasta el final para ver si se puede meter en una Copa Sudamericana. Pero no pensemos que Progreso va a estar definiendo la apertura o el campeonato uruguayo, mucho menos. Y Boston River creo que va a ser la media Boston River de todos los años. Entonces, si vos miras los rivales reales que tiene Peñarol, ganando el clásico, 9 a Nacional, ganando el clásico, suponete que Liverpool gane, que no estaría sencilla que gane un partido, siga 12 puntos Liverpool. ¿Me explico? Y con una diferencia importante también sobre Defensor Sporting, por más que Defensor tiene un partido menos. Entonces, para mí el clásico pasa a ser vital, 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 de que lo gane lo Peñarol. Si lo gana Nacional, Peñarol sigue 3 puntos arriba. Y se entreverá con los otros si ganan partido. Se entreverará con Progreso si es que gana su partido. Se entreverá con Boston River. No se entreverá con Liverpool, que viene allá abajo. No se va a entreverar todavía con Defensor, que viene un poquito más abajo. Y ni tampoco con Danubio, por poner un ejemplo. ¿Me explico? Entonces, el clásico para Peñarol es fundamental. ¿Para qué? Para dar un golpe de nocaut en el campeonato, en la apertura, sin duda. Y ojo, que recién estamos en 6 fechas con el clásico jugado. Vos me dirás, bueno, pero pará, porque Peñarol inmediatamente, como decía el contador hoy, de terminar lo que es el campeonato, el clásico, arranca a la Copa Internacional. La actividad es cierto, va a tener doble actividad, es cierto. Y en el medio, un partido por la Copa Uruguay, también es cierto. Esto ya lo ha tenido Nacional. Hay que ver cómo Peñarol, de alguna manera, normaliza
con la competencia local internacional jugando cada 72 horas esta situación. Si Peñarol ha tenido lesiones, sí, acá lo curioso es que Nacional ha tenido una serie de lesiones. Peñarol más o menos ha tenido la misma cantidad. Nacional jugando partidos de doble competencia locales e internacionales, Peñarol jugando solo la actividad local. Es lo único que yo pongo sobre la mesa para decir, ojo que ahora le toca a Peñarol, bailar entre comillas con la más fea, primero, porque tiene doble actividad, porque tiene fase de grupo de Copa Libertadores, porque de alguna forma, de alguna manera, va a tener un partido también por la Copa Uruguay, y le cambia porque el ahí se empieza a dar lo que es el rotar equipo. Y cuando vos rotás equipo, no siempre te va de la mejor manera. Pero es lo único que yo puedo decir como un elemento que pueda mitigar, o sea, que pueda achicar la diferencia que hay hoy. Si yo me centralizo en el Clásico, si Peñarol le gana el Clásico, le saca 9 a Nacional, le dice chao Pinela y se va a terminar consagrando campeón del torneo de apertura, no tengo ninguna duda. Y ojo con que no termine sacándole más puntos en lo que queda la apertura al resto de los equipos. Sí, yo comparto absolutamente. Está claro que la victoria de Peñarol es un golpe de knockout para el torneo de apertura. Me parece que ahí no hay ningún tipo de duda. También creo que una victoria de Nacional sería un golpe de knockout para Peñarol, porque se le pone a 3 puntos y porque Nacional se mete en la pelea ganando el Clásico. Es una realidad. Entonces me da la sensación que el partido es importante para los dos. Y también algo que agregar en cuanto a lo que se le viene a Peñarol, que es verdad lo que decía el Pillo de la doble competencia y de esa necesidad de tener que empezar a rotar el equipo. El fixture le va a cambiar a Peñarol. Hasta ahora Peñarol tuvo un fixture que es una realidad y le fue bastante amigable, por decirlo de alguna forma, en cuanto a que no tuvo grandes salidas. La primera salida importante es contra Racing en el Viera, por decir una salida importante, que ganó bien Peñarol el partido, pero hasta ahora no ha tenido grandes salidas. Sin embargo, a Peñarol le cambia el fixture. Peñarol va a tener que ir al Belvedere, donde fue Nacional y perdió puntos. Peñarol va a tener que ir al Francini, donde fue Nacional y perdió puntos. Me parece que para Peñarol, además, tiene la oportunidad de sacar una ventaja importante cuando se le va a venir un fixture muy distinto al que tuvo hasta ahora. Entonces, me parece que para Peñarol la victoria es importante desde varios aspectos. También para Nacional, porque entiendo que es la última oportunidad que tiene de pelear el torneo de apertura. Si no le gana Peñarol, yo creo que empieza a tambalear en lo que es el torneo de apertura en general. Obviamente que el empate no lo aleja demasiado, son 6 puntos, digo, todavía quedan partidos por jugar, pero me parece que para Nacional hay una gran oportunidad de revertir una situación, de ganar el Clásico y de también meterse en la pelea del torneo de apertura. Después de lo que viene, se puede decir hasta ahora exitoso en lo que fue la Copa Internacional, porque el objetivo principal era meterse en la fase de grupo y lo logró. Entonces me parece que Nacional necesita acomodarse en el campeonato local, y la única forma hoy es ganando el Clásico en el campeón del siglo. Por eso entiendo que el partido es importante para los dos, ya sea para el golpe de knockout de Peñarol o para la recuperación de Nacional y meterse en la pelea. Claro, yo comparto que a ver, se parte la tabla si gana Peñarol el Clásico a Nacional. El tema es que si Nacional gana, aprieta todo, y no es un golpe de knockout para Peñarol. Sí que va a tener, como dice Claudio, rivales más difíciles de lo que le tocaron. Y ojo, porque bien lo decían ustedes, Peñarol va a comenzar el mes de abril a tener 9 partidos en un mes. Es decir, prácticamente va a jugar cada 3 o 4 días. Porque además, cuando no tiene Copa Libertadores, que son las 2 primeras semanas de abril, va a tener la semifinal de la Copa de Uruguay. O sea que durante abril, durante toda la semana, Peñarol va a tener actividad. Y a su vez jugar los fines de semana, partido tras partido. Este recambio que hizo Recoba, y que en algunas veces fue apresurado, más allá de que Recoba, su objetivo estuvo meterse en la fase de grupo de la Copa Libertadores y le dio resultado, pero ha dejado puntos en lo local. Hay que ver cómo le sale a Diego Aguirre esto de ir rotando el equipo, de ir cambiando el equipo, porque más allá de alguna variante estratégica o por el rival o por alguna lesión, creo que se ha manejado con una base. Me parece que hoy tiene las cosas más claras Aguirre que Recoba, por una cuestión de que va primero, de que ha ganado, de que salvo, a ver si está Coelho o no, yo creo que hoy le toca a la derecha a Pillo de que va a terminar jugando Méndez en la saga, Javier Méndez junto a Guzmán Rodríguez en lugar de Coelho. Hay que ver quién juega por izquierda, si juega Darias, si no juega Darias, a quién pone por ahí, pero está claro que la tiene más clara, porque Recoba ha cambiado sistemáticamente los equipos, ha rotado el sistema, viene de jugar con línea de 3, ahora va a jugar con línea de 4, viene a jugar Sanabria solo en el medio como marca, ahora podría jugar con Ginela, va a volver a jugar con las 2 puntas como Intancur y con Carneiro. Hay que ver quién pasa a jugar por fuera, si lo hace Ebre, si lo hace Galeano también. Entonces me parece que tiene
mucho más claro el panorama Diego Aguirre que lo que tiene Recoba. Que a ver, durante el clásico de verano, el primero fue empate, el segundo se lo gana bien, y se lo ganó muy bien con el sistema de Recoba que puso en cancha, que había salido en línea de tres, y fue fundamental ese sistema para contrarrestar lo que hizo Peñarol. Entonces no me parece mal si ahora lo haría de vuelta, pero está claro que Nacional no puede dejar más puntos y Recoba no puede perder más puntos, porque si no, se le va el campeonato de apertura y a la larga se le va a ir a Recoba el seguir siendo director técnico de Nacional. Dos o tres cosas, muchachos. Una, ¿juega o no juega Mejía? Hasta el jueves lo esperan. Yo creo que va a jugar. Yo pongo los boletos a que Mejía juega. Sí, yo también. Para mí juega. Yo creo que sale en la lista de convocados, aparece Mejía. Y después hay que esperar. Pero en la lista de convocados, claro que va a estar Mejía, Dani. Pero a ver, jugátelo un día, papá. En la lista de convocados, lógico que va a estar. Aunque después esté descartado, no te van a decir dos días antes que Mejía está descartado. Para que tenga información Peñarol. Mejía va a estar. Para mí Mejía es titular. Dudo que esté. ¿Vos decís dudás que está? ¿Contador? No lo tenemos el contador. Se lo cayó. Bueno, pará. Decime. No, decía que yo dudo que esté. Son horas fundamentales de aquí al jueves para ver si se puede recuperar o estar. No va a estar al 100%. No va a estar al 100%. Capaz que un 80% para un golero es más importante que un jugador de campo, ¿no? Sin duda. Entonces, por ahí capaz que te puedo decir, y te doy la derecha de... Y sí, capaz que un 80% o 70% puede estar. Y no es lo mismo que esté Mejía a que esté Suárez, con todo respeto por Suárez, ¿no? Bien, déjame decirte algo. Porque esta información viene de un amigo que está vinculado a la Federación Panameña. Si Mejía juega el partido clásico, Panamá tomará medidas, corre serio riesgo que no lo cite más a la selección nacional. O sea, la Federación Panameña está muy expectante de lo que haga Nacional con Mejía en el clásico. Obviamente Nacional querrá tener a Mejía para el clásico, punto. Si lo puede tener. Si Mejía juega el clásico, corre serios riesgos de dejar de ser citado por parte de la Federación Panameña, según lo que me dice un buen amigo que está vinculado a la Federación. Dato no menor para tomar en cuenta. Bueno, acordate que lo habíamos después hablado. Después lo otro, ¿no? Dani. Claro, exacto. ¿Juega Guerre o no juega Guerre? Para mí juega de Amores. Para mí juega de Amores. ¿Para vos va de Amores? Sí. Para mí va a Guerre, ¿sabes? Pero estoy en la misma situación. A ver, sin llegar a ser un desgarro, creo que está en la misma situación que Mejía, ¿no? Yo sé que el golero no tiene tanta exposición o tanto juego, o tanto movimiento que un jugador de cancha. Yo creo que un golero un 70, un 80% puede estar. Un jugador de cancha un 70%, 80%, regalas mucho, ¿no? Y además que son jugadores fundamentales, tanto Aguirre como Mejía. Si fuera otro jugador, decís, ¿sabes qué? No, tiene suplente. Pero creo que tiene hoy más suplente Peñarol que Nacional, en cuanto si no estuviese Aguirre o no estuviese Mejía. Más allá que de Amores no le fue bien el año pasado. Bien, bien. Dani, ¿algo más de que te haya dejado la fecha? ¿Algo más que quieras referirnos al clásico? En Nacional ya sabemos que va a ir con línea de 4, no va a ir con línea de 3. Aparece Pancho Ginela en la mitad de la cancha como un hombre titular. En un equipo que empieza a armarse pensando justamente en el partido del viernes. ¿En Peñarol alguna novedad del equipo carbonero, Dani? ¿A esta altura de la mañana? No, creo que tiene claro Diego Aguirre a qué apunta y a dónde va. Si bien en el último partido ante Racing había hecho variantes y le dieron algunos resultados, yo recuerdo el centro de Lucas Hernández, por ejemplo, está claro de que Diego Aguirre ha tenido una base en estos 5 partidos que lo ha llevado a ganar los 5 encuentros. Y bueno, yo creo que no tendría dudas Aguirre, salvo la lesión de Aguirre y salvo quien acompaña por el sector izquierdo en Peñarol, ¿no? No tengo dudas que para mí Olivera va a jugar en lateral izquierdo, Guzmán Rodríguez en la zaga, yo creo que te doy la derecha ahí a que Javier Méndez va a estar en lateral derecho, perdón, en el zaguero central derecho, Mayada. Zaguero central.
seguro central, Mayada en el lateral. Perdona, Dani. La baja de Byron Castillo es importante. Es importante la baja. La duda que tengo es esta. Y no pone línea de tres Diego Aguirre. ¿Cómo? ¿Sabés por qué te digo? Ya pasó en el clásico de verano que le puso a Bentancur y le puso a Carneiro. Y con Bentancur y Carneiro Nacional le ganó el partido. Si vos ponés línea de tres, ¿me explico? Rodríguez, el de Boston River, Coelho, si está en la condición para poder jugar, y Javier Méndez, vos vas con dos stoppers y un libero. Entonces vos vas directamente a los dos, a Bentancur y a Carneiro, y tenés uno que te sobra para ayudar indistintamente a uno u otro, tipo libre, por delante o por detrás de la zona de zagueros, para cuando sobre todo las pelotas vengan por línea aérea. Ustedes recuerden lo que fue el clásico de verano. Sistemáticamente Bentancur y Carneiro le ganaron en todos los aspectos del juego de los zagueros centrales de Peñarol. En ese momento era Coelho y el chico este que ahora está que juega de lateral izquierdo. Olivera. Y Olivera, exactamente. Entonces, yo la verdad, sinceramente, si fuera Aguirre, yo estaría pensando cómo marcar a Carneiro, cómo marcar a Bentancur para no sufrir lo que sufrió Peñarol en el último clásico de verano. Y para jugarle y taparlos y trancarlos y minimizarlos, yo le pongo tres jugadores directamente a la marca. Convencido. Yo creo que igualmente, yo no creo que Diego Aguirre lo haga. Está bien si vos pensás así de que pondrías eso. Yo creo que no estaba Guzmán Rodríguez, por ejemplo, en esa saga. En esa saga no estaba Guzmán Rodríguez, que le arregló la defensa. Lo ayudó a acomodar Coelho en la zona de zaguero. Coelho había jugado un par de partidos, había levantado su nivel. Lo ayudó a Javier Méndez a jugar como zaguero central. El chico es diestro, es derecho, juega por izquierda, pero además te pasa como le pasó el otro día. Tuvo que sacar a Méndez a zona de volante, poner a Gianoli y él se fue a jugar como zaguero derecho. Entonces yo creo que no creo que Diego Aguirre haga eso. Yo creo que con Guzmán Rodríguez, que es uno de los tapados y uno de los que vino último y que le ha rendido mucho a Peñarol y capaz que no se ve su rendimiento, yo creo que ahí Peñarol ganó bastante. Y bueno, está bueno para darlos mano a mano, ¿no? Tanto a él como que o Javier Méndez, que habitualmente no es zaguero, verlo mano a mano con Bentancur y Carneiro. Yo no creo que Diego Aguirre ponga línea de tres. Pero no está mal tu pensamiento, Pillo, teniendo en cuenta lo que fue el partido de verano, donde Carneiro, más que nada, y Bentancur, se lo metió en el bolsillo a Coelho y a Maxi Olivera. Sí, yo no veo tampoco mucho cambio de Aguirre en cuanto a lo que viene haciendo, porque está claro que los resultados lo avalan lo que está haciendo el entrenador. Entonces, no me imagino demasiados cambios en cuanto a la formación del equipo, en cuanto a la estructura que pueda plantear dentro de la cancha el sistema de juego, producto de que lo que está haciendo le está dando resultado. No lo veo cambiando demasiado. Pero bueno, creo que también Peñarol tiene alternativas de cara a lo que viene haciendo, que eso es importante porque es algo de lo que hablábamos, por lo menos lo que vi de Nacional en este fin de semana, es que por momentos como que se queda sin alternativas a lo que a una posición inicial o a una estrategia inicial, y creo que Peñarol tiene alternativas. Entonces me parece que también ahí va a estar un poco la inteligencia de los entrenadores de cómo utilizar el plantel y buscar soluciones en función de lo que plantee cada uno. Me parece que los dos tienen esas herramientas, pero que Peñarol por lo menos lo viene desarrollando un poquito mejor en cuanto al conocimiento del plantel o lo que uno ha visto de los partidos de Peñarol. De todas formas, creo que los dos tienen esa posibilidad. Ahora, bajas importantes, yo creo que la de Byron Castillo, lo decía recién, para mí, más allá que ya la tuvo en el partido anterior, me parece importante la baja de Byron Castillo de cara a lo que viene Peñarol en el clásico. Es uno de los jugadores que Peñarol fue a buscar en el mercado de pases, uno de los jugadores clase A por los que apuntó, y en el primer partido clásico oficial no lo va a tener. Era un jugador que de a poquito se había adaptado, se venía adaptando y venía creciendo. Es una baja sensible la que tiene Peñarol por el lateral derecho, más allá que Mayada lo hace bien también, ¿no? Bien, perfecto. Muchachos, algo más, hacemos una nueva pausa y le ponemos punto final al programa de la mañana de hoy. Es un programa diferente, especial. Estamos en plena semana de turismo. Vamos a estar con ustedes a lo largo de toda la semana, pero en un régimen de ciertas modalidades. Hoy a las 15 horas y 30 minutos, desde la oficina, allá en la Ciudad Vieja, Dani de Lyon con el contador para lo que será el partido, relato y comentario de Uruguay con Costa de Marfil. Estaremos nosotros vía Zoom. Y mi amigo Gonzalo Russo, que ya está donde está la selección uruguaya, ya está a pocos metros de Bielsa, va a seguir este viaje justamente rumbo a la ciudad, donde se jugará en unas horas
el partido de Uruguay con Costa de Marfil, lo vamos a tener también en forma directa, en vivo y en directo a través del Zoom en las plataformas de Tirando Paredes, para que nos cuente la previa, el durante y el después del partido. ¿Algo más que quieran decir en el final? Hacemos la pausa y nos despedimos. No, antes de la pausa, Pillo, hablamos que Uruguay jugó con País Vasco y con Costa de Marfil. España jugó con Colombia y hoy juega con Brasil. No podíamos, sí, sí. Jugar, no podíamos jugar nosotros con España antes de jugar con País Vasco, por ejemplo. No, pero es que a Dani hay un montón de selecciones sudamericanas que han enfrentado a, digo, Francia también va a jugar, no sé si con Chile que va a jugar Francia. Me parece que hay amistosos importantes, digo. Brasil jugó con Inglaterra, por ejemplo. Digo, me parece que juega con España. La posibilidad estaba. Sin embargo, bueno, evidentemente algo pasó que Uruguay no consiguió amistosos. Lo que pasa es que Costa de Marfil a mí me parece un rival. No te voy a decir de primer nivel, pero un nivel importante para una fecha FIFA, ¿no? Es el campeón africano. Cuando uno hace, lógicamente, esa crítica de los rivales que tenemos, los que defienden esto te dicen, y mira con quién juega el campeón del mundo. Argentina ha jugado contra nadie, ¿no? Digámoslo claramente. Sí, El Salvador jugó a Argentina. Lo que sí no existe es jugar con una selección que no esté dentro de FIFA. No existe. Totalmente, aparte. Y lo hemos hecho nosotros. Y como dice Dani, mientras Colombia juega con España, nosotros jugamos con País Vasco. No puede pasar que juegues un amistoso y no sepas ni cuántos cambios se pueden hacer, que el entrenador esté discutiendo con el otro entrenador. A ver cuántos cambios se hacen en el entretiempo, digo, o a lo largo del partido. Y todo lo que se te quedó después. Y la molestia de Bielsa. Porque habían acordado 5 cambios ante el partido. Claro, y el otro entrenador, País Vasco, se ve que en un momento dijo que quería meter más cambios. Entonces el árbitro le dice, para hacer más cambios te tiene que firmar un documento que tengo acá el técnico oponente y el técnico era Bielsa. Bielsa lo termina filmando, pero Bielsa se termina recalentando, que lo que terminó viéndose a través de un videito y se terminó viralizando. Y después no hizo conferencia de prensa. En un partido que fue impresentable, que no daba para nada, con una camiseta que fue horrorosa. La cosa más horrorosa que vi en 57 años de vida, la camiseta de la Selección Nacional. Solo a una mente muy pegando a Einstein se le pudo ocurrir meter el celeste con el violeta. Y además quiero decir algo, no estoy de acuerdo, ya terminó Dani, no estoy de acuerdo en que determinadas manifestaciones colectivas o colectivos, que me parece bárbaro el desarrollo que despliega, no me parece que esté bien que se utilice la camiseta de nuestra selección nacional para difundir ese tipo de cosas. Si vos querés difundir ese tipo de políticas desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, correcto, hacé un buen plan de marketing, contratá gente idónea y que te desarrollen el mejor proyecto para ejecutarlo luego y para materializarlo sobre lo que vos querés desde la asociación, como sostener como valores y sostener como elementos importantes en nuestra sociedad. ¿Me explico? Eso me parece notable. Ahora, llevarlo directamente a un color para ponérselo en una camiseta que tiene la tradición de la camiseta uruguaya de fútbol, que somos 4 veces campeones del mundo, porque los 2 olímpicos la FIFA los cuenta como campeonato del mundo. Tenemos 4 campeonatos del mundo. Tenemos 2.500 Copas América, más o menos. Ponerle un vivo en la manga violeta y un número enorme violeta haciendo referencia a un colectivo me parece bochornoso. Por el hecho en sí mismo, me parece lamentable por la falta de gusto de poner un violeta con un celeste. Fue la peor camiseta de la selección que yo vi en mi vida. La peor. Y si vos querías vender estas camisetas para ayudar al colectivo del 8M, la verdad, los ayudaste poco, porque capaz que las terminaste vendiendo. Pero la podías ayudar de la misma manera, con el mismo dinero o mayor dinero, buscando otra forma alternativa diferente, a través de un plan de marketing bien elaborado, bien estructurado, para que sea concretado y ejecutado de la mejor manera. Pero como los que tienen marketing, hacer marketing en la U, los cursos que hicieron, los hicieron allá en España, en los cursitos esos de 3 meses, que los hacían compañeros míos de la visita médica hace 20 años atrás, iba a ser una joda, era más joda que curso. Y te venía con el diplomita. Pero aparte, entonces, lo recaudado los cursos los hacen afuera, pero donde los hacen, genera esta consecuencia de cómo identificar un colectivo y cómo visualizarlo a través de una camiseta. La verdad, sinceramente, son un bochorno. Pero lo digo acá y lo digo en cualquier lado. Ya me importa poco. Lo digo en cualquier lado. La asociación no tiene los idóneos para los puestos que tiene. No tiene los idóneos para los puestos que tiene. Clarito como el agua.
Y sabe la persona a quien se lo digo, a quién me estoy refiriendo. Lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente. Perfectamente. Pero no pasa nada. Acá vilipendiamos la camiseta de la selección y no pasa nada, vos. No pasa absolutamente nada. Lo que hicieron con la camiseta de la selección los otros días fue vilipendiarla. Y si no sabes lo que es vilipendiar, anda al diccionario y buscarlo. Dale, contador Dani, y nos vamos. Sí, no, que además, digo, la recaudación de la venta de esta camiseta ni siquiera era para el colectivo 8M, no era para UNICEF. No cerraba por ningún lado, digo. Por ningún lado. No cerraba. Pero quería agregar eso, ¿no? Lo que se dio en esta fecha FIFA es que Bolivia le ganó a Andorra 1-0, y usted va a decir, Dani, me estás jodiendo, buena victoria Bolivia-Andorra. Claro, el tema fue que fue en Argelia, y Bolivia nunca había ganado en Europa. Entonces es la primera vez que ahora sí, las 10 selecciones sudamericanas han ganado por lo menos un partido en Europa. Me parece bien. ¿Andorra dirigida por Julio Ribas? No, es Gibraltar. Ah, Gibraltar, perdón, Gibraltar. Me confundí de piñón. Te confundiste de principado. Exactamente. Bueno, chicos, hacemos la pausa y nos vamos. Vale. Yo despidiéndome del termo y el mate, me estoy despidiendo. ¿Por qué? Yo tengo esto. Mirá, acá. ¿Sabés cuánto paga esto? Sí, botón. No, pero tenés acá imagínate lo que es el repelente mortal. Escuchá, es un mensaje para la comunidad. Cuando una mujer se te sube al auto y te prende la radio. Ah, bueno. Y cuando una mujer se adueña de tu mate y tu termo, es porque va a manejar tu vida, olvídate. No hay chance. ¿Cuándo lo trae? ¿Cuándo trae el termo? Ya está, marchamos. Claro, sí, no, ahora aprendió. Ahora es mate y termo. Cuando uno le dice mate, ahora aprendió que mate, termo y matera. Cierre de bombilla, completo. Vamos arriba. Escuchá, 3:30, ¿nos encontramos vuelta? Dale, vamos arriba. Con el Gonzalo Russo desde Italia, perdón, desde Francia. Estaba en Italia bien. Desde el lugar donde se va, en el estadio que se va a disputar el partido, exactamente, el Lens. Así que a las 3:30 nos volvemos a encontrar, muchachos. Pausa en el final con Joaco Gimmer y volvemos a las 3:30 de la tarde. Abrazo grande para todos, gracias por estar. Ay, ¿cuál es la lista que está pasando? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué te pasa? ¿Te ves estar esperando en el otro mundo? ¿Te ves estar en el otro mundo? ¿A qué te va a ver? Chido. ¿Qué te amo? Sí, gracias. Escucha, tiempo. A la una voy a tener que ir un ratito, o tendríamos que ir un ratito, pues yo vivo contigo, pero bueno, depende de cómo te si lo quieras hacer tú. Hasta ahí, yo creo que eres un mandado con la enana. Contenedor que tenemos para estrenar, absolutamente para estrenar. Mirá, allá tenemos otro, que lo vamos a hacer después del verano para también poder alquilar y que seguramente a partir de febrero, marzo ya lo vamos a alquilar. Vení por acá, mirá. Mirá la mesada, el barril, mirá la barra que tenemos para que puedas tomar alguna cosita con tus amigos. Parrillero, para que de nochecita puedas estar acá disfrutando, tomándote algo y comiéndote una buena carne. Ahora sí, enfócame. Ahora sí, te voy a mostrar por dentro lo que es la naturaleza pura de Ocean Park llevado a un contenedor. Dale.
En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a macromercado y... ¡Ah! ¿Pero qué sigues negocio? Chocolate por la noticia. ¡Vas a macromercado! En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en macromercado, que siempre es negocio. La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2-924-8022. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675.